La mini mesa reñoña ya empezó. Ya empezó. Señores, muy buen lunes. Algo que a lo mejor igual ustedes ven ahorita en pantalla y dicen: ¡ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¿Qué pasó? Ruby metió el Zoom, recortaron, no se ve Paco o no sé. Señores, hoy la mesa está de tres, digo, porque es asueto. Así es. Y nos tocó en tómbola aquí en Scam Production de meter la mano y quién venía a jalar. Sí. Primero presento y tiro bola de mi lado derecho, que viene siendo el izquierdo de ustedes, pero para los zurdos es el, bueno, obviamente me vale madre cuál sea el lado, pero el señor Sergio Mejorado. Muchas gracias, ay, gracias, buen aplauso, señores, gracias, bienvenidos a la mesa número... La mini mesa. Mini mesa. Uno, entonces sería, ¿va? Es la mini mesa. Uno, bienvenidos a todos. Nomás falta el Capone, güey. O sea, como que nos regresamos al pasado. Bueno, sean todos bienvenidos a esta mesa. Gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas cosas que platicar, mi querido Mol, mi querido Cristian. Hay cosas que ver. El fin de semana, ¿cómo nos fue? Mucho contenido esta noche. Mucho contenido, mucha información. Pero bueno, pase bola. Y paso la bola al príncipe del barrio, mi querido Cristian Mesa. ¡Venga! ¡Oh, venga! Bien contento porque... somos unos guerreros, venimos a trabajar. ¿Sabes qué? Pasó algo muy curioso, mole, que yo venía bien temprano, güey. Por el tráfico. Yo soy un hombre precavido y digo, tengo que irme con mucho tiempo para llegar a tiempo, ¿verdad? Ah, huevo. Y venía y no había humanos en la calle. Y yo, ¡ah, chinga! Y el tráfico. Pues era asueto, pues. Asueto, sí. Es que hoy es llegué puente. Bien temprano. ¿Por qué es puente? Se recorre el 21 de marzo, ¿qué es? El puente. ¿Pero qué se festeja el 21 de marzo? El puente, pues hay puente. El puente, sí, a huevo, dijo don Benemérito Benito Juárez. Así que es. El puente por, pero fíjate que hoy se festeja el aniversario número 81 de la explosión petrolera de Lázaro Cárdenas. ¿No es de Benito Juárez? Se supone que sí, pero hoy cayó en fecha también de aniversario. Pero sí se festeja, el 21 es lo de la 13 de Benito Juárez, que por eso... Se recorrió para los lunes, ¿no? No, aquí los puentes, digo, el único puente que conozco yo es uno que tengo en la muela, pero digo, no, aquí la gente cuando se hace puente, sobre todo en Monterrey, no sé si en otras partes de la República, hacen un pedón, o sea, hay gente que, ¿qué huele? Que échale. Traigo lentes porque vi una perrilla. No, porque sí. Traigo. Dicen que si ves perros sí. Cogiendo, o sea, te salen perrillas. Tengo un camarada que tiene los ojos hinchados. Yo pensé que lo habían golpeado por boxeo y no. De tanto ver coger perros. Pero bueno, señores, pues rara, pero la mini mesa. Aquí estamos. Al pie del cañón, carnal. De todas formas, hoy tenemos un invitado muy especial que va a venir ahorita, en un ratito más. Y también, si hay dos personas que se van a agregar, que se les avisó. Y pues les valió madre. Ah, cabrón, se me fue el pedo. Pero ahorita viene. Se me fue. La mejor excusa. La mejor excusa es esa frase legendaria. Estaría una playera que se me fue el pedo. Oiga, doctor Gutiérrez, la cirugía de la señora que era de vida o muerte. Se me fue el pedo, no me toca. Se echó a perder el hígado. Me hubiera metido en hielo. Bueno, empezamos con la mesa, la mini mesa, Reñoña. Venga. Aquí de regreso en la mini mesa Reñoña, el señor Sergio Mejorado, mi amigo Cristian Mesa, bueno, mis amigos, en este pues lunes de asueto. Ojalá que mucha gente que esté en casa esté a gusto. Está en Monterrey, estamos acá en México, Monterrey, está haciendo frío, estamos que a 11 grados, por 10 ahí. Grados, pues. Es para estar
encueradito, pero nomás con calcetín, compadre. Okay. El calcetín es para que no dé frío. Uh-huh. En pelotitas así. Y este, abrazadito. Una sábana arriba. Sabanita. Una vieja abajo. Cobertor de esos de San Marco, de tigre. Uh-huh. Este, tapadito. Y así en el muslito, con todo respeto a la gente que nos está viendo, déjale caer un huevito a tu vieja. Está el muslito de la señora. Un huevito. El otro de abajo y uno arriba. Además, descansando. Pero que sea. Calentándose como los gatos. Pero huevito no parado, o sea, penecito aguado a un lado, así, nomás para que de repente le das una como sonaja. Pues bueno, vamos a hablar. Yo empiezo con el tema, vamos a hablar del aborto. No, me enfermé, bueno, madre. No, señores, señor Checo Mejorado, que usted siempre anda con todo. Vamos a empezar con la primera nota. Esta mesa yo creo que va a durar 35 minutos, así que no sé. Oye, fíjate que esta es una pequeña pregunta para ustedes, porque en base a la pregunta es la nota. Por ejemplo, tú, ¿qué es lo primero que ves en una mujer? O sea, así como que esta vez que no la conoces, la ves, ¿y qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo primero que te atrae de una mujer? A mí lo primero que me atrae de una mujer, todos somos los hombres unos hocicones, uh-huh, que decimos que el alma, el espíritu, las manos, ahí ves, sus pies, chinga tu madre, güey. La lengua. A mí me gusta mucho que una mujer tenga bonitos ojos, si es bonito... Y que tenga buenas nalgas. O sea, yo soy un hombre mucho de culo. Ajá. O sea, sí. de que una mujer sea... Digo, también me gustan las boobies, pero que sea ponerme las... me gustan las mujeres con caderas grandes, culo. O sea, pero primero es la cara o... No, yo creo que yo sí les muevo primero el culo. El culo, con todo respeto. Sí, porque hay de esos... Pues hay frijolitos charros, como dicen, de esos que... rasposos, pero pues saben buenos, ¿no? Entonces, yeah. Y que tienen unos bonitos ojos, porque hay mujeres virolas, me las veo. Viscas. ¿Tú, compadre? Yo, fíjate, pasa algo también, pero te lo voy a prometer, vas a decir, mole, que cómo más. Pero me llama mucho la atención una mujer con el cabello largo, güey. Se me ¿Color? Hace así, ¿color? Así. No. Cuando lo tienen chino es cuando más me... Te atrae. Se te enchina. Me atrae, güey. Pero que lo tengan así demasiado largo. Puta, güey. ¿Largo chino o largo lacio? Es que le haces largo, pero ¿es largo hasta acá o largo esponjoso? O sea, largo, esponjoso, largo. O sea, que... Una melena. Se me da así, sí, güey. Me gusta mucho. Hay mujeres, güey, que tienen el cabello también hasta la cintura, güey. Eso me se me hace bien profesional, no sé, güey. O sea, es muy, muy femenino mucho para ti. Sí, güey, me gusta mucho. Las que tienen pinche pelotote. Afro. Tienes que entrar con machetes. Tienen ahí un, ¿cómo se llama? Un brócoli. Un brócoli. No, güey, eso. Y pues obvio, lo que a todo el mundo nos gusta, va las nachas. Pero ¿tú tienes más de nacha que chichis? Híjole, yo me voy a la par, güey. Yo sí me gusta que... Estén carnosos. Sí, que tengan acá, sí, que tengan de todo, güey. Vete que me dijo primero la cara. Sí me gusta la cara y luego... Que sean bonitas. Que sean bonitas y luego el culo. ¿Y a qué viene todo esto? Ahí te va. Porque hay un estudio de la Universidad de Cambridge que encuestaron a varias mujeres... Y resulta que las mujeres se fijan más en el cuerpo, en las manos, en las nalgas de los vatos, antes que la cara. Uh-huh. Te das cuenta que, dice este estudio, que los que tienen más suerte con mujeres son los deportistas. Y esto habla porque hay una onda así como medio primitiva de que entre más virilidad tengas, hay mejores genes. Ese es por eso este asunto de que las mujeres se fijan más en el cuerpo. Porque tú ves, por ejemplo, vatos muy feos físicos, o sea, de la cara no tan agraciados, pero muy mamados y traen unos viejones. Sí, fíjate. Pero es que va para los dos lados. También a los hombres nos gustan las mujeres acá que tengan buen cuerpo, güey. O sea, es que es una realidad, como lo dice Checo. Yo creo que es por cuestión de naturaleza. La mujer ve a un hombre físicamente bien, o sea, o digamos que, pues, ve a un hombre alto, o a lo mejor lo ve, no siempre tiene que ser alto, mamado, sino que dices, hay mujeres que dicen, a mí me gustan los hombres, digo, en mi caso no lo toman de mamón, pero que estén así, o sea, gorditos, o sea, como que, o grandes, hay mujeres que dicen, a mí me gustan muy delgados, o porque muchas mujeres dicen, a mí no me gustan mamadas, siempre dicen, pues se les pone un mamado y sí. Pero siempre van a elegir
como los leones o las leonas o las leones, el macho alfa, ¿no? Uh-huh. ¿No? Nunca van a creer, ah, me pinche chaparro, cómo me encantó Paquito Mayo. Así que, digo, sí, sí, y hay gente que lo hace, o sea, hasta que se avienta el tiro. Entonces, es parte de la naturaleza, ¿no? Ahora, muchas mujeres también dicen que ven a un cuate, ¿no? Está mamado, está guapo, pero si está bien puñetas para platicar, güey, lo mandan al chorizo. O sea, la mujer sí es mucho más de la plática, el cotorreo, el que las entretengas, porque tienes que tener todo el paquete completo. O sea, yo por ejemplo, y creo que muchos hombres sí, ¿sabes qué? La chava está guapa, aunque esté medio puñetas, algo con ella. Claro. Pero la mujer no, la mujer es, el vato tiene que estar guapo, mamadito, con lana y que cotorre bien. Sí, yo creo que eso de la labia tiene que tener mucho que ver, güey, porque sí hay... De hecho, entre hombres hasta hay vatos que te incomodan, güey, dices, este vato, ¿cómo le hará para conquistar una muchacha o para salir con alguien, güey? Porque hay muchos vatos muy, muy tornos. Yo tenía un camarada que no era agraciado físicamente, era un hombre chaparro, medía 1.59 por ahí, moreno, tez morena, pero de esa morena tierrosa, de esa que no es morena, tierrosa. No, es tierrosa. Ah. No, le digo, moreno sucio, así como nejo. Moreno nejo de que ni con estropajo. Y el vato, diente chueco, feo. De pinche teflón, así teflón, todo raspado. Sí, dedo, uña con hongo y la chingada. Pero de una pinche pilinga así jugosa, güey. O sea, parecía un pinche... ¿Cómo se llama? Chocorrol. No, hombre, ¿cómo se llaman esas pinches verduras? Una berenjenota así morada, morada, bonita, lustrada. Brillosa. Brillosa. Un jamón torneado. Yo pensé que a este güey le habían abierto y se le había salido el hígado, pero no. pero... Ustedes, a ver, las mujeres ahí en el... Pongan la mesa reñoña, el hashtag mesa reñoña. En vivo. Pues muchas... A mí me han dicho muchas mujeres, ya no nos fijamos en el físico, sino que tengan buen cotorreo. O hay mujeres, como le dicen, que buscan a Sugar Daddy, que ya buscan una estabilidad económica. Dicen, ya no, me vale madre el vato, güey. Ya mientras, pues ya es que vienen con 5 o 6 hijos, sí, incluidos, ya vienen con totopos y salsa. Entonces dicen que me cuiden a los morrios. O si yo soy nueva, que no vengo todo de paquete, pues que vaya a tener una buena vida, ¿no? Yo fíjate, creo. Sí, ahora este estudio dice, así dice, antropológicamente las mujeres perciben estas características que mencionamos de forma inconsciente, con un sentido biológico, mejores genes, mejores hijos, y así somos los primitivos. Pero este tema se explica actualmente en el mono desnudo de Desmond Morris. O sea, esta teoría viene explicada en este libro también, si lo quieren leer. ¿El mono desnudo se llama? Sí, el mono desnudo. O sea, apoyando esta teoría, donde dice que sí, la mujer se fija mucho más en el físico, porque la onda del inconsciente, de decir, entre más mamado, entre más fuerte, voy a tener mejores hijos, de esas mismas características, ¿no? Oye, pero también como quiera, pues la muchacha va, imagínate, está como uno, va, que quiere una ruca acá, nalgona, modelo, y uno todo baisa, o sea, también corre para el otro lado, o sea, si la ruca, pues está acá tirada al catre, pues oye, aliviánate tú también, güey, pues échale unos pinches, sí, o sea, pepino con cebolla, así, o sea. Digo, con lechuga, para la dieta. Ahora, hay muchas mujeres que dicen, yo prefiero un vato que me haga reír a que esté guapo. Pero yo digo, oye, compárate a Capulina con Brad Pitt. Con Brad Pitt, y si ahí va a ver con Capulina, ¿no? Oye, comentaba, por ejemplo, también hay hombres, yo creo que el hombre, entre comillas, no se fija tanto en el físico, porque yo conozco compadres que se han agarrado unas pinches garras, y dices tú, el hombre... El vato guapo, güey, la vieja bien fea, güey. Y dices tú, teoría del hombre, así somos nosotros. ¿Le ha de hacer unos jalesotes o le dio agua de calzón? O sea, ¿de qué es que le puso una truza así? Sí. O la vieja hace una, te ha de chupar, como dice un camarada. Fíjate, güey, qué bonita frase de Coelho, de Pablo Coelho. Está un camarada, estamos en una peda y llegó su vieja por él. Y con todo respeto, la mujer de mi camarada no es su esposa, es su novia. Muy fea la chava, muy feita, esas, también, así, nejitas, y digo, colorada. Colorada, llegó con su carretilla, yo le dije, ¿me vas 100 gramos de M&M's? Oye, y el vato muy tipo, y se va y se sube. Enculadísimo el vato. Culadísimo, y dice un camarón, con sombrero en mano, así el vato con pinche carta blanca, que dijo... Esta le ha de mamar hasta los huevos, desde el culo hasta los huevos. Para que frase célebre. Yo dejé mi cerveza y me paré y le dije,
Le dije, yo no sé cuántos maestros se unieron para darte clases y hacerte tan letrado, güey. Pues, güey, esta le ha de chupar desde el culo hasta los huevos para que lo traiga así. Al tío. Entonces, es una realidad. Pero bueno, si ustedes tienen la última palabra. Yo, la verdad, sí me fijo mucho en las nalgas. Disculpen, niñas, digo, ya, antes de que me casara, obviamente. Pero digo, ahorita casado de repente. Pues, pero no eres tan exigente, así, mole. ¿Sí? No, más de que. O sea, aparte de las nalgas, ¿qué te fijas de una mujer? ¿Qué te cuaja chido que digas, este pedo está chido que una morra? ¿Sabes qué me gusta mucho de las mujeres? La mujer que también le guste rebanarla, que haga reír, pero la que te. Yo trato de hacer con mi vieja eso, de que seamos cómplices, o sea, que si asaltamos a la misma persona entre los dos, no, que seamos cómplices de que vámonos de viaje. Vamos a cotorrear, vamos a agarrar el pedo los dos juntos. O sea, la aventura. Sí, la aventura, o sea, que sea. Siempre yo creo, y no yo no soy el perfecto en esto del matrimonio ni nada, pero lo mejor con una mujer es que sea tu amiga. O sea, también, aparte que te la estés poniendo, que sea tu amiga y te lleves chido con ella. Y yo creo que ahí ya te vale madre las estrías, la panza de cangurera, tus pinches, las nalgas aguadas. Eso también. Fíjate que a mí, igual, yo creo que una mujer que sea inteligente, yo creo que una mujer que te entiende el cotorreo, porque vienes tú de cotorreo, de desmadre, de broma, y que le diga, ay, no hagas eso, ay, no hagas eso, a mí me super caga. Sí, te detiene. Entonces, sí creo que una mujer que sea inteligente. Sí, pero pues que también te la quieres sacar a medio carretera, pues, o sea, hay cosas que no se deben de hacer, chico. ¿Eso no se vale? No hace falta sacarse. No, pero en público no. Sacarse la media carretera y que gamete quinta para que lleguemos más rápido. Bueno, ahí sí, pero en público. No, en público no, nunca se saque. Checo es muy desagradable. Nunca se saque la pilinga en público, ¿sabes? Checo, nunca va a sacar en público, güey. Checo es desagradable, güey. O sea, el vato de repente anda en calzones cagados así por... Una vez nada más. Una vez. No mames, güey. ¿Cómo, güey? Y quiere que también lo acompañen, pues ¿cómo, güey? No, pero es bueno de repente, sueltas endorfinas el andar en trusa, es relajado, ¿no? Sí, ¿cómo no? Pues no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero digo, pues sí, qué bonito. Compadre, ¿esa es su nota? Sí, señor. Oye, vale, ¿cómo te fue con el parvovirus? Oye, sí, hombre, le quiero pedir una disculpa a toda la gente de la mesa. El lunes pasado me dio palmolive. No, hay unas enfermedades ahorita que andan, pues, digo, si te coges a gente sin condón, se te pegan. No, es par. ¿Qué es palmovirus? Es una enfermedad de los perros, güey. ¿Qué es a tu cola? No, ese el humano es el rotavirus, ¿no? Que te da gripa con diarrea. Te da gas. Sí, todo el pedo. Te vomitas y cagas al mismo tiempo. Sí. Se llama. A mí le llamaban la aplastada de sabalito, porque le hacías así a la sacada de gansito. Pero yo me dio como que infección estomacal. Pues con flakes con asado de puerco, ya sabes que ese tipo de combinaciones no se pueden hacer. Y todavía te puedo decir que me anda gorgoreando, ¿eh? Todavía de repente se escucha. Hay algún monstruito que todavía está ahí atorado y viene con todo, viene a. ¿Por qué estás lentes, compadre? Carnal, fíjate que ando un poquito intolerante de la lactosa, no, de la luz. No, me duele mucho los ojos ahorita y me puse lentes porque aquí hay mucha iluminación. No, porque ande crudo. Se escucha ya, güey. Mira. ¿No se escucha? Mira. ¿Puedes bajar por el invitado? Sí, baja. Así me andan de cagar ahorita. Pero bueno, aquí andamos, carnal. Sí, señor. Señor Cristian Mesa. Sí, ¿tiene traigo, ¿qué es esto? Traigo una nota que. Supuestamente es un llavero para detectar putos. ¿Para dónde apuntes? ¿Dónde están los putos? Apunta para allá, güey. Ahí se corta. Mira. ¿Cuál es la nota de mi compadre? Traigo una nota muy, muy chida, güey. La del aborto. No. YouTuber niega haber tenido relaciones sexuales con su gato, güey. YouTuber niega haber tenido. ¿A qué pedo con esa pinche nota, güey? Dice. Que le pase, ¿no? Que le pase. No. No, porque tendríamos que moverle la cama ahorita. Es un dice, asegura que la historia fue parte del guión sobre un video para la plataforma de stream. Dice, uno de los más importantes creadores de contenido en YouTube, Shane Dawson. Sí, él se llama. Shane Dawson dice, respondió con un hilo de tutis a las acusaciones de la señal de tweets, la no, ah sí, no mames, me mame, güey. Se pasó de tutis. Hombre, güey, la pinche palabra más cabrón.
Saludos, saludos, saludos. Espérate. Dice, respondió con un hilo de tweets. No mames, güey. Un hilo de tweets, güey. Sí, me fui al caño, fui al chile. De tweets a las acusaciones del que le señalaba de haber tenido relaciones sexuales con su gato, a quien llamaba Sergio Mejorado. El gato Checo. Es que dice ahí Cheto. Ay, Cheto, Cheto, güey. Pero sí dice Checo. Checo Mejorado. Pinche Checo, no sabía, güey. Dice. 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 No, espera. Viene, viene, viene. Dice, el escándalo surgió después de que un usuario de Twitter compartió el audio de uno de sus podcasts del 2015, donde asegura haber venido sobre sus mascotas en algunas ocasiones. ¡Qué gente, güey! ¿Dejó caer? Sí, güey, déjame busco a ver si hay más sobre la nota, güey. Porque sí está... El vato yo no lo conozco, dice Cristian que es un youtuber famoso. Ya cualquier güey es youtuber o famoso y que se coge gatos. Pero qué difícil, qué difícil esto aquí, de la... Aquí está lo que dice el vato. A ver. Dice, no tuve sexo con mi gato, no me corrí en mi gato, no puse mi pene en ningún lugar cerca de mi gato, nunca he hecho nada raro con mis gatos. Me prometí a mí mismo que no iba a hacer videos de disculpas después de lo del año pasado. Así que solo trato de ser lo más breve y honesto posible con esto. Sam Jones, YouTube. Sí, Sam Jones, Tutti. Y aquí está. Y ahí está lo que dice el vato en inglés. Sí, es en inglés. Dice, no, déjame leerlo yo. Dice, I don't fuck my cat. I didn't come on my cat. I didn't put my dick anywhere near in your mouth. Motherfucker. Ah, no, es una canción. Dice, promise myself I was going to make a big burger, but I put my dick in the hot dog and put ketchup. Last year, es lo que dice, güey. Dice, do you chew? Just try to be sure to in the balls, heel street, put my finger in my ass. Oigan, es que a lo que se ve esta nota es de que él, a lo mejor en un video, no sé si se masturbó, qué nota tan rara, pero, y le cayeron pues algunos mequetrefes ahí al gatito, y pues el gato dijo, órale cabrón, pero aquí está cabrón este pedo de, sabemos que hay gente que practica la zoofilia, la de otro tipo de zoológicos, pero si usted, sí, güey, o sea, la pastora de todo tipo de ese tipo de cotorreos, pero está muy cabrón este pedo si este güey tuvo relaciones con su gato, güey. Yo conozco vatos que se tienen relaciones con sus gatas, sí. Pero con las que les hacen el aseo. Oye, pero no, pues ya él dice que él no tuvo nada que ver con este gato, que no lo tocó, que no le compró flores, nada, ni lo besó, ni le besó el cuello, ni nada. El gato está bien. O sea, bien. Pero se supone que es un youtuber, o sea, no creo que no pueda lanzar ahí un tuit o algo de que ¿qué sí, hubo? Pues lo mandó. O sea, está acusado, a lo mejor lo vieron, ¿no? Puede no, ser. No, pero que mande tuit de que ¿qué hubo? Pues alguien que quiera echar ahí la manita de gato. O sea, ándale. Que quiera echar ahí su... Tienes toda la razón. Como es famoso que alguien le pueda... Es que, güey, hay vatos que son tan famosos que ya no les excita... Salir con un ser humano, güey, ya quieren cogerse plantas o no sé, árboles o meterle un pinche un hoyo hormiguero. ¿Sí? Pues ya tiene mucha lana, ya, viejas. Un hormiguero. Por eso yo no quiero ser famoso. Un hormiguero el vato, ¿eh? Se quiere jugar un árbol a la chingada. Pero sí, bueno, pues ahí el tuitero. Sí, youtubero famoso. Ya, Sean Dawson, ¿se llama? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Sean Dawson. Sí, dice que no, que él no se cogió su gato. Quien es conocido por su comedia desafiante aseguró en tweets posteriores que la historia era falsa y fue parte del guión para un video que nunca salió a la luz. En una época en la que utilizaban comentarios ofensivos y chistes exagerados para llamar la atención del público. Ahora, muchos comediantes de Estados Unidos han hecho cosas en el pasado que después, ahorita, que son más famosos, se arrepienten. A Kevin Hart, que ya es que lo quitaron de los Oscars porque había hecho comentarios de racismo y él se dio cuenta que él era negro.
Oye, mole, ¿qué sientes? ¿No has visto el video de la mole, güey? En Xvideos, donde están unos vatos acá echando palo y están viendo los videos de la mole. No mames. Están famosos, güey, al chile, güey. Deja tú, la gente se lo masturba, pero viéndote en la tele, güey. Es sea, que la vieja que no sale en el video. No, la vieja estaba de la chingada, güey. Sí, o sea, era acá Doña Lupe, Doña así Lupe. Va de la FOME 18 acá en videoscaseros.com y sale la mole. Ahí en acábatelo. Acábatelo, acábatelo. Ahí voy. Pero bueno, señores, ahí están las notas. Esto fue la mesa. Vamos a ir con una información del señor Franco Escamilla. Vamos a hacer un switch porque tenemos invitado de lujo. Viene también Luke Jonathan, viene Paquito Maya también aquí con nosotros para que se agranda la mesa. Y chequen esta información de Franco Escamilla. Sí. Saludos, raza de la mesa arañoña. Una disculpa que no vamos a poder acompañarlos este lunes, pero bueno, se quedan en buenas manos con este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Andamos en Los Ángeles haciendo unas pequeñas juntas de trabajo que me tocó quedarme mañana y pasado mañana. Pues bueno, terminando la gira nos venimos para acá para seguir trabajando. Espero tenerles buenas noticias respecto a estas juntas porque pues son cosas bastante interesantes. La gira la empezamos en Laredo, Texas. Muy chido, gracias a la raza de Laredo que fue a la arena a apoyarnos. Ahí tuvimos una caída al final del show, nada grave, para los que preguntaban, todo bien, fue el puro susto, nada más una ligera inflamación en el costado derecho de la espalda, pero todo bien. No hubo nada que reclamar, fue, creo que era líquido de la máquina de humo, algo así, que cuando quise pasar por ahí para bajar del escenario, pues vas todo con lampareado del seguidor, y pues no vi ni por dónde le di. Cuando me quise regresar a la escalera, ahí no, me resbalé y nos dimos tantito a la madre, pero todo chido, no hay demandas, no hay daño, no hay nada, no se apuren. Gracias a los medios, tanto físicos como digitales, que estuvieron compartiendo la nota, qué chido que ahora sí ya por fin volvieron a hablar de nosotros, pues pero sí, algunos ponen, Franco pierde el piso, no, Franco se pierde en el escenario, dices, güey, fue un pinche resbalón, tampoco te pongas acá medio crítico. También para comentarles, gracias a la raza de Quito, en Ecuador, que ya es sold out, estamos muy contentos, muy agradecidos con ustedes. Me preguntan que si va a haber una segunda función, estamos revisando eso porque desgraciadamente el teatro no está disponible para el sábado, que es cuando planeamos nosotros hacer una segunda función, porque tenemos presentaciones en Guayaquil y en Cuenca, no le quiero cagar, ok. Entonces estamos revisando eso, en cuanto nos den luz verde ya les avisaremos, pero de corazón nos sorprendimos mucho, muchas gracias a la raza de Quito que pues se dejaron caer a los boletos y estamos felices de que vamos a poder acompañarlos. Qué chido que los teatros se pongan ahí a apoyarnos. Le mandamos un saludo a gobierno de Villahermosa, bueno, de Tabasco. Tabasco. Tabasco, que nos dijeron que no nos van a rentar el teatro. Quisimos ir primero con el teatro de la universidad. Sí, el teatro que siempre vamos, o sea, al que siempre hemos ido. Nos subieron la renta. Al triple. Nos dijeron que ahora costaba el triple. Dijimos, ay, no mames, bueno, va, queremos hacer la presentación. Se habló con el empresario, dijo, podemos reducir costos de tal y tal manera, sí se puede. Y ya que dijimos, ok, estamos pues en la mayor en la mejor disposición, y nos dicen, ya no está disponible la fecha, pero puede ser el 15, pero te confirmo el día 12. O sea, nos decían que el día 12 nos confirmaban si el 15 nos pueden rentar el teatro. Todavía nosotros dijimos, va, nos la jugamos, aunque vayan 100 personas, pero queremos ir. Y ya no nos contestaron los correos. Entonces, pues a la gente encargada del teatro ya entendimos el mensaje y pues no vamos a poder hacer Tabasco. Una disculpa a los hermanitos de Villahermosa. Vamos a buscar, pues va a tener que ser otro estado, ¿no? Fueron dos teatros, también. Ah, fueron dos teatros. El teatro universitario, y tenemos los datos que también ellos fueron los que dijeron que no. De plano dijeron que no. Eso no, tampoco quisieron. Ahí no podemos hacer nada, ni nos queremos meter en broncas con nadie cuando... Simple, sencillamente cuando las cosas no se dan, pues no nos gusta forzarlas a fuerza, ni los trabajos, ni los zapatos entran, ¿qué güey? No es un tema de gobierno. Bueno, nada, ni para qué hablamos de eso. Una disculpa a la raza de Tabasco que no vamos a poder acompañarlos. Pero pueden acercarse a Orizaba. Exacto, vamos a estar en Orizaba,
vamos a ir a Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, no sé qué tan lejos les quede. Pues es que a 10 horas, pendejo. Bueno, ahí lo que les quede más cerquita. Una disculpa, nosotros queremos ir, lo intentamos, aceptamos pagarles el triple, aceptamos que nos confirmaran 3 días antes y aún así pues nos dijeron que no, así no se vale. Bueno, se quedan con la mesa Reñoña totalmente en vivo. Yo voy a estar ahí al pendiente de este y de todos los programas. Ya la siguiente semana regresamos a seguirle dando. Gracias por su apoyo a Yo Me La Sé. Estuvimos en tendencias el domingo y el lunes, parte de este día. Me siento muy contento de que les esté gustando el proyecto. Efectivamente, se grabaron los 4 primeros episodios el mismo día, como podrán notar con las vestimentas, pero lo teníamos que grabar en chinga cuando se pudiera, porque ya queríamos entregarles ese material. El Tirando Bola, estamos apenas trabajando en la siguiente temporada, porque hubo un episodio que salió muy, muy malo con el tema del audio y no nos quisimos arriesgar, así que por eso pues no pudimos hacer nada. Se quedan en buenas manos, saludos a todos los de la mesa, gracias por estar siempre pendiente. Y también, hoy a las 12, Poncho, ¿podemos ya transmitir en Nimo? Bueno, estamos pendientes de las redes porque les vamos a avisar, ya vamos a empezar a transmitir a través de esta plataforma de Nimo, ya se firmaron los contratos, ya estamos listos para empezar a darle, así que pendientes, los que no sepan qué es, pues vayan descargando la aplicación y ya les estaremos dando el ID para que nos puedan seguir también a través de Nimo. Vamos a seguir haciendo Twitch, pero ahora vamos a transmitir más videojuegos, más IRLs en Nimo TV. Gracias por su comprensión y su ayuda, soy Franco Escanilla y apruebo este mensaje. Buenas noches, tardes o días, cuando sea que estés viendo esto, bienvenidos a esto que es el primer programa de Yo Me La Sé, el primer programa de concursos de mierda, el más pedorro que te puedas imaginar en toda la historia. Les saludo a su amigo Franco Escanilla. Si nos estás viendo en casa, tú también puedes participar. No vas a ganar, obviamente, pero es bonito estar desde un sillón diciendo, ah, qué pendejos, yo sí me la sabía. Señor Iván Famán, presenta al equipo que lo acompaña. Claro que sí, tenemos el equipo, los Fatherfuckers. Fathermothers. Ellos son los dos. Father Mother. ¿Por qué no les pusieron los Julianes? ¿Cuál es el deporte nacional de Japón? ¿Lucha de sumo? El sumo, perfectamente. También pudiste haber dicho la sumo, era correcto, pero se no, vale, porque ¿verdad? Duele más. Yo estoy estudiando negocios internacionales en la UVM. Perfecto. ¿Y mi querido Jorge? Yo estoy estudiando electrónica en el CONALEP. ¡Qué chingo! Ya vi quién es el capitán del equipo. Y es DJ. ¡Ea! Saludos a Franco Escamilla ya en Los Ángeles, California, que dio ahí su comentario. Pero bueno, estamos aquí en la mesa Reñoña. Ya nos acompaña, un aplauso para Paquito Maya. Gracias, bueno, amigo, otra vez por la invitación y perdón por llegar un poco tarde, nada más que, pues bueno, estábamos trabajando, ¿no? Última vez que... Ay, no, claro, gracias por trabajando, Paco. Sí, ya, ¿qué? Ya andamos jalando, mira que... ¿Qué? Eso, están robando el nuevo negocio, Diablos Tan. De roba de dice. De la roja, para que... Y en barata conmigo. No, venimos ahorita de trabajar y pues muchas gracias por la invitación. Ya estamos acá listos para la nota. Ok, Luke Jonathan, también un aplauso. Luke Jonathan. Okay, saludos a todos. Un gustazo que avisan con mucho tiempo. Estaba desnudo. Estaba en trusa, tanto se lo... ¿Qué? Con un complejo. Y bueno, hoy tenemos invitado de lujo. Yo me pongo de pie porque yo lo succiono a este señor. El señor Aldo Show. Sí, cómo no. No, pues yo también, me da pena quedarme ahí sentado, hombre. Gracias. El señor Aldo Show, una institución de la comedia aquí en México. ¿Cómo está, señorón? A todo dar, gracias a Dios. Necesito saber si puedo hablar como hablo yo. Hable como usted quiera, aquí es su casa. Bueno, como Monterrey, a toda madre, gracias a Dios. Toda madre, no, es un gustazo tenerlo aquí de invitado. Yo creo que, por ejemplo, muchos crecimos, digo, no me considero que esté yo tan grande, pero el chiste de McAllen se hizo como un chiste ya ícono de Aldo. De Aldo, pero de ya de la comedia popular, ¿no? De, me trajo muchas bendiciones y me trajo muchas maldiciones. ¿Por qué? Muchas bendiciones porque estuve yo haciendo en Teatro Versalles, gracias a Dios, fueron 9 años consecutivos, y gracias a Dios, siempre me fue bien, y la gente, el día que no contaba yo McAllen, ya se acabó la función, no me la hacían de pedo, cuéntame, McAllen. Pero llegó el momento en que mucha gente me contrataba y me decía, ay, usted es el de McAllen, ah, qué bueno que me identificaban, ¿verdad?
pero muchos compañeros comediantes decían, Aldo, nada más McAllen. Dije yo. Entonces se me hizo una propaganda de que yo nada, no hacía show, más que único que contaba era McAllen. Y realmente sí, McAllen primero duraba 1:05. ¡A la mano! ¡El pinche chiste malo! Duraba 1:05 y luego después de 1:05 ya duraba 40. Y ahorita ya lo puedo contar en 23 minutos, gracias a Dios, pero... ¿Por qué? ¿Por qué eso cambió que de tanto a menos? Le agregaba mucho. Lo que pasa es de que... McAllen estaba la suegra, estaba cuando te encargaban algo, estaba el sobrino que se acomodaba. O sea, es una historia que podías acomodar así. Podías acomodar a quien tú quieras y podía uno enjuagar esa historia con con cualquier personaje que te puedas imaginar. Entonces aquí nada más era pura familia. Y para qué nos hacemos mensos, sino que tienes que ver con qué es lo que se ríe más la gente. Entonces, claro. Si dices tú, por aquí se ríe. Esto no pega mucho, no hay muchas risas, entonces claro. Se le llama paja, ¿verdad? Entonces, o sea, quítale la paja, hasta que llega el momento en que ya no le pude quitar más y hacerlo en 23 minutos, pues yo creo que está. Pero algo aceptable. Es un showman, es un muy completo, cuenta chistes, imitas, toca la guitarra, cantas chingón. Maestro del Don Bosco, gracias. Me acuerdo de la guitarra, ¿verdad? Hace muchos años. Di clases de guitarra ahí en el San Juan Bosco, pero mis alumnos me decían la clase de los chistes. También iba a las porras de los equipos de fútbol americano, me acuerdo. Claro que sí. De vaqueros, ¿no? De vaqueros, sí, de los piratas también. Y no, pues donde me pusieran. Ahorita yo he traído equipos de softball ahí en Lindavista, tengo más de 18 años, pero ahorita ya no estoy jugando. Nada más voy ahí a ver. Me tocó jugar una final a mí con Carne San Juan. Y la ferretera Vistahermosa, qué cosa tan hermosa. Me invitaron me dijo Gerardo Chapa, vente güey, vamos a jugar la final. Y resulta que a la hora de los chingazos no se completaban. Y dice Gerardo, le dan chance a él, no sabe jugar, andaba en pantalón yo de mezclilla. ¿De si jugaste? Si me dan chance, pues me meto. Y véngase, cabrón, que quedamos campeones. Pero los de San Juan. Ahí andaba Orozco, pinchando. Le ganamos nosotros, güey. Pero dice el grupo del equipo de Carne San Juan. Dicen, nosotros no perdimos. Nos ganó el hocico de este pinche viejillo. O sea, así me dijeron, no sé por qué. Había puro huerco. Digo, no, pues sí, porque desde que empieza el juego, o sea, te hostigo. Si yo voy ganado, no te voy a hostigar. Pero si yo voy perdido, un pinche cadillote en los huevos. ¿Dónde fijo a su pinche madre? Dale, dale. Grite. ¿Qué gritas? ¿Qué gritas? De pinche carne echada a perder. ¿Qué grito? Por ejemplo, se le va al centerfield, le pegan. Se mareó el güey, se va a patas en el aire y ¡pum! Que le pega. Y donde le pega, o sea, yo grito. Liga de ciegos. Sí. Yo grito, no, es que estaba cabrón la pinche bola. O sea, estamos hablando de que. Que acá le va vuelta al mundo y pinche yoyo y columpio y la puta madre, ande, cabrón. O sea, estamos hablando de mucha velocidad. De mucha velocidad, así es. O sea, donde va puro pinche caballo. Y le cae el putazo. Y yo grito, tiempo. Ni es mi equipo, güey. Ni estoy jugando, pero yo por cagar el palo. Tiempo. Me voy corriendo, le digo. ¿Estás bien? Ya traía yo el cloro de etilo. Entonces, nomás así de entrada lo bañé. Esa madre es en la DCC. Y luego después de bañarlo le digo, ¿estás bien? Y dice, no, estoy bien. Y digo, cambio. No, pues el vato se para. Y dice, ¿cuál cambio, hijo de tu pinche madre? Y a correr para atrás. Pero por lo pronto es cagar el palo. Sí. Por lo pronto es cagar el palo. Batalla. No, gustazo, señor Aldo Show. Digo, gracias, para la gente que lo ha sido ahorita, han hecho muchos videos con Aldillo. Que se han hecho muy virales, ¿verdad? Los videos que... A mí me gusta mucho de que el amigo que sale... El amigo culo que no coopera. Y todo eso. ¿Cómo creas controversia con todo ese pedo? Porque hay raza que... Uy, pues pinches güeyes no quieren pichar nada. Y otros, no, es que sí tenemos amigos así, pero... Chingo de gente comentando en todas partes de la República y del mundo, ¿eh? Gracias a Dios. Hay ocasiones en que sí me levanto con mucha idea. Y hay ocasiones en que no. O sea, tengo la pinche libreta yo y... Wow, ¿se avientan que unos que dos por semana? No. Bueno, grabamos nosotros unos 10 guiones para aventar unos 2-3 y luego se quedan almacenados y luego de repente viene el mes de maravilla para todos los comediantes y es que es el mes de diciembre y a mediados de enero ya volvemos a grabar. Entonces, por ejemplo, en mayo que viene un maratón también de trabajo para nosotros los comediantes aquí de Monterrey, que las primarias, que las secundarias, que las empresas, entonces...
volvemos a grabar y luego descansamos un mes y medio, todo el mes de mayo, y luego volvemos. Pero cada vez que grabamos, la idea es grabar de 10 a 15 videos, pero sí, la mayoría de los guiones son míos y de Aldillo. Aldillo trae mucha idea. Saludos, Aldillo. Uh-huh. Qué chingón, están muy entretenidos. Pero bueno, te vamos a invitar aquí a la mesa porque tenemos los temas. ¿Trajeron un tema, carnal? O sea, uno de para que nos ayudes a opinar acerca de los temas de aquí en la mesa. Claro, ¿verdad? Que sí, con todo gusto. Venga, Luke Jonathan, que tiene tema Duke esta Jonathan. Noche. Duke Jonathan. Hace poquito, chinguete esa, hicieron un. Hicieron subasta de las cosas de Hugh Hefner. Y todo fue para su caridad, que es para derechos humanos, porque toda su vida ha luchado para derechos humanos. ¿Quién es Hugh Hefner? Para la gente que no sabe. Hugh Hefner es el dueño de Playboy, ¿verdad? De una revista de Playboy. Playboy, sí. Playboy. Ya murió. Uh-huh. 90 años fumando, cogiendo y con fiestas. Y uno de 50 haciendo ejercicios anda yo. Es que, aquí cada quien, ¿verdad? Pero hay mucha gente que dice que el estar haciendo, teniendo relaciones, estar cogiendo, ¿verdad? No puedo hablar bien yo. Que eso te da vida. Sí. Eso te da vida. Entonces, pues cada quien. Yo tengo un tío que es mariconcillo y el vato ya tiene 110 años. ¿Y se lo siguen cogiendo? Pero sí. le han agarrado la vida. Pinche culo, tía, todo desbocinado. Saludos para todos los desujetados y todo lo que así que traen una flor así. Oiga, ¿y qué viene en la subasta, güey? Pues dice la primera cosa, vende una chaqueta roja. Hacen la muerte, anda vendiendo chaquetas. Pensé, ¿no?, que había dejado su mano. Se vende chaqueta favorita, roja. $41,000 para su chaqueta favorita, su pipa. Su máquina de escribir, que escribió las primeras páginas de Playboy. Los artículos, yo no sabía que había palabras y parágrafos. Muchos años, yo creo que de moros no sabíamos que Playboy tenía artículos. No mames, podrías esconder los códigos de las armas nucleares ahí y nadie lo va a ver. Ábrame, ¿a quién le interesa una pinche chaqueta roja? Ya se lo llevó la verga, vamos. Oye, pero es que raza que pues yo creo que igual le va que tiene lana y que quiere oler a que olía pinche. Imagínate que subasten las pinches sábanas de seda, que de todas las pinches mequeadas, cara. ¿Y cuánto dice que cuántos años tenía ese? Todos los pelos que cruzaban por ahí. Estaban rasuradas, güey. ¿Estabas qué? Estaban rasuradas. No, pero si este pasó por pelambres, todo, dorito, todo, hasta llegar a nada. Ah, sí, le pasó desde el superarbusto hasta la carretera. Ah, es cierto. ¿Pavimentada? Sí, este güey empezó que en los 60s, por ahí, en los 50s. Entonces, sí, vio todo tipo de cortes. Vio todas las panoches del mundo. Saludos a Sonora. Entonces, $41,000 para su chaqueta roja, $50,000 para su máquina de escribir. Y la dignidad de miles de mujeres no tiene precio. Eso. Oye, es que sí, no. ¿Usted pagaría algo por de Hugh Hefner? Mira, no es por nada, güey, pero, o sea, ya se murió, ya píntate, ya chingue tu madre, ya, güey, ya. O sea, no, mi respeto, de como quiera. Dios lo guarde en Santa Gloria. Con todo respeto. No creo que esté en el cielo, güey. No, creo que esté en el cielo. Ese güey está, yo creo que en Las Vegas ahorita todavía muerto. No, pero pues a mí sí me interesaría, por ejemplo, yo creo que algo muy costoso, o sea, que es emblemático. O sea, ¿qué comprarías tú, por ejemplo? La pipa, él siempre traía la digo, en buen sentido, siempre traía la pipa esa de que andaba con su bat, o la bata esa, siempre andaba. Roja, la bata. La roja con el gasné, muy Mauricio Garcés, o no sé si Mauricio Garcés se lo copió a él. Pero yo digo que hay gente que tiene lana de a madre y, pues para tener un recuerdo. Los coleccionistas, ¿no? Yo creo que. Gente que. Su máquina de escribir Olivetti, con la que empezaba. Pues imagínate, fueron las primeras. Fue una máquina que escribió las primeras. Artículos que nos valían un kilo de ñonga, güey. Pero, ¿qué otra cosa? ¿No venía algo así? ¿Alguna revista? La primera revista Playboy, que puede estar también cara esa, ¿no? No, güey. Es como si te encuentras un hueso de dinosaurio. ¿Qué tiene? ¿Para qué quieres el pinche hueso? ¿A quién se lo vas a poner? Se lo vendes a Mauricio aquí de es que te compra todos los dinosaurios. Ah, ya, güey. Entonces esa es la nota, compadre. Como que te está. No, es que sí. Al final aquí dice que a sus novias le van a regalar un Lamborghini nuevo a cada una.
pero tienen que esperar hasta que cumplen 18 años para hacer el papeleo. ¡Ah, eran menores de edad! Papaleo. Oye, si eran menores de edad. ¡Las bromas! ¡No te sabes qué! ¡Ya llegó Luz! ¡Ya llegó Luz! ¡Ya llegó Luz! ¡Oye! Ay, güey. Sí llegó a haber comentarios de que lo acusaban que sí se tronó dos, tres cositas nuevas, ¿eh? O sea, que sí... No, va a chingarse el viejo de 17. Tanto pinche dinero, güey, que tiene el viejo. No, había oye, una... oye, pregunta, ¿ustedes mucha enfermedad acostarían con una vieja de 90 años por fama, por dinero, por vivir en una casota? No, a mí no se me parará. No, al chile con una de 90 años, no. A mí no se me pararía nunca. Pues depende de la fama. Una de 90 que esté como centímetros, güey. Como que, como la famosa que esté operada. Ah, como esta. Esta... ¿cómo se llama la del violín? Olga Briskin. Olga Briskin, como gente, güey. Lin May. Olga Briskin siempre estuvo fea. Estaba muy bueno. Maribel Guardia, yo creo que todos tenemos. Maribel Guardia. Maribel Guardia tiene que 60 años, ¿no? Sí, 60 años. Burro viejo. Saludos para todos los burros viejos que nos están ahorita. Burro ya triste. Burros viejos. No, yo la verdad sí, está cabrón, güey, porque muchas morras en Estados Unidos, pues, entrada Playboy es como que. El top. El top, güey. Entonces, ya te imagínate que pinche morrilla, pobrecilla, así 18 años, de que, órale, tienes que entrar al cuarto de la caverna. Ya estaba viejillo acá, así abierto de patas. Pinches huevos de ratón. Pero también se metía con menores de edad. Pues decían, pues quién sabe si sea cierto, ¿no? Pero imagínate que digan, pásale a la cueva de los sacrificios. De los sacrificios. Pero vas a tener fama. Varios años. Sí, muchas viejas así le hicieron, les fue muy bien, sí, económicamente. Y... pues fíjate, un Lamborghini, ¿cuándo vamos a ver uno? Con las propias de aquí. Y pasar, de aquí afuera, no, de la agencia. Y lo más que he visto son 5,000 bolas de una tanda. No, pues, señores, si usted tiene dinero, puede empezar a pedir, ¿cómo se dice? Pujar, ¿no? ¿Cómo se dice cuando es una...? Te cogen, pues, pujar. No, pujar, no. Ofrecer. Para lo que van a estar ahí vendiendo de Hugh Hefner. Muy bien. El CEO de Playboy, ¿no? Oye, van a vender a sus novias también, güey. No, yo creo que... no, esas ya están vendiendo. No, pero ese ya se las... están bien pinches. Están más usadas que la pinche... la Scotch Bright, güey, en el... Y luego todas ellas han grabado videos porno y luego sin condón. O sea, tienes el riesgo de que te la metas y lo haces así, vas y se te cae. Estaría franco y te diría que no le pese a la mesa, pero no está franco. Oiga, pues bueno, el señor Paco Maya, un aplauso para mi compañero Luz Jonathan, que trajo la nota. Vamos, rapidito, Hola, Paco Maya, ¿cómo estás, carnal? Oye, un chavo paraguayo se llama... ¿Para quién? Paraguayo. Ah. Se llama Optimus Prime, literalmente Optimus, no es Optimus, es Optimus Prime con A e Y al final. Porque su papá era fan de los Transformers. Casi como Optimus, o sea, de los Prime. Ándale, sí. Dice, a los 20 años de sentir, se dice orgulloso de su nombre a pesar de las burlas sufridas en más de una ocasión. Optimus Prime Ismael Mesa Barbosa es un joven paraguayo de 20 años que se siente orgulloso de su nombre, a pesar de que ha sido víctima del bullying, porque su papá decidió llamarlo de singular manera. Dice, una vez le pregunté a él y me contó que era fan de los Transformers, declaró el joven. Explicó que a su papá le encantaba ver Mazinger Z, pero luego aparecieron los Transformers, cuyo personaje principal era Optimus Prime, del cual se convirtió en un fanático y por eso le pusieron ese nombre. Nada más que al momento de registrarlo, en vez de Optimus Prime, le pusieron Optimus Prime. Prime con N. Prime con N y Prime con A e Y. Prime. Dice, y todavía le iban a poner de segundo nombre Chayanne, porque dijo la mamá, ok, tú pon el primer nombre, se llamó Optimus Prime. Y se pone el segundo nombre tú a la mamá. Y la mamá le gustaba Chayanne. Sí, le iba a poner Chayanne. Imagínate qué madre se le había puesto. Optimus Prime, Chayanne, Mesa Barbosa. Si a mí me hubiera pasado eso, yo sí le pondría. Le cortaba los frenos al carro a mis padres en una que se fueran así, no sé, a la sierra. Y luego Chayanne se llama bien ojete. Chayanne, el nombre de verdad, sí, de Chayanne se llama Elmer. Elmer Figueroa, ¿no? Elmer Figueroa. Elmer, como Elmer Figueroa. Elmer. Pues como Bad Bunny, que se llama Benito. Maluma se llama, ¿qué? ¿Cómo se llama? Londoño. Así nombre de ver es Londoño. Tiene que. Sí, Aldo se llama Dagoberto. No, sí, es Aldo. Aldo Torres. Aldo Torres. Pero Aldo viene siendo por descendencia italiana.
mi mamá de Bustamante y papá de La Chona. Saludos para los Brian, y para los Kevin, y para los Irwin, o sea, no mames. Los Kevin López, Irwin. No, no mames. Saludos a la colonia Santa Puñetas. Fe. Allá. Usted es de la Santa Fe, ¿verdad? Pura Santa Fe. Pura, que dicen que el agua de hacer los planos les afectó a todos de la Santa Fe. Puro pinche sol soleado, güey. Saludos a Pajerita, güey. Justo Vielma, ¿no? Puro pinche sol. Marquito, güey. No, pues Conan, güey. No, que todavía está lejos, güey. No se va a estar mal, güey. Conan, sí. La gente de Monterrey, que para que los que no saben, Aldo es hermano de Conan Big. Conan Big, pues, decía mi mamá, pero yo digo que mamá se la cogió un gorila. No, güey, está bien ojete, güey. O el papá de Lupe Esparza, güey. Saludos para Lupe, güey. Está bien ojete, Lupe, discúlpame. Nunca, güey, nunca estaba bonito ese güey. Saludos para Conan, el buen genio. ¿Nunca te peleaste con Conan? Porque está machín como quiera, sí. O sea, lo que quieras. Bueno, con los putazos, pinche Conan tira putazos. Mira, loco, yo sé que es mi hermano, yo sé que no estoy en edad para pelearme, pero a mí me, digo, Sergio me conoce. Varias veces me bajé del escenario yo del unicornio y que chinga tu madre, pues chinga la tuya, pa, vámonos. Y te agarrabas a madrazos. Me agarré a madrazos. Sí, pero dos a Conan. Nada más. Conan también. Sí, a Conan. Con Conan también me peleé. Con Conan también me peleé. Nomás que a mí me da pena platicar esto. Es una historia que no me gusta platicar porque. No platicarla. Fue una historia de más, digo, más que nada. Sí, porque te ganó. Por eso. Una experiencia, No. Fue una experiencia de familia. Entonces, ahí sí estaba cabrón. Ahora, yo estaba estudiando taekwondo, pero nada más porque todo lo quería arreglar a golpes este güey de Conan. Entonces, ya preparado, ya se la peló. Dijo, ay, güey. Ya no te digo, ah, él ganó, yo gané. No, tuvieron buenos los chingazos. Pero, ¿qué necesidad de andar estudiando yo taekwondo? Porque nos peleábamos. No creas que nos peleábamos. Ay, eres mi hermano, pa. No, me agarraba, pa, me rebotaba la pared, pinche mano así cerrada. Grande, mijo, su pinche mano. Oye, no sé quién es Conan, ¿es el luchador o eso? ¿Es el luchador? No mames. Es hermano de. Sí, pero no tiene que. Yo veo un vato mamado y en lugar de que me culea, al contrario, se me para la riata. No, güey. O sea, no, güey. O sea, si te agarra, te chinga. Pero si tú ves un vato mamado. O sea, si no te agarra, ya lo empinaste. Yo era muy fan, güey, de la lucha y del Conan, güey. Iba mucho cuando peleaba con el Mario Besares y eso. Sí. Y ahí andaba ahí echando mis gritos, porque estaba yo bien huerquillo, güey. Tenía yo como 12 años cuando el Conan se aventaba sus tiros ahí en la coliseo. Platícanos esa del Conan de cuando un güey que se metió debajo de un carro. Ah, lo que pasa es que yo acababa de comprar, está con madre esa historia, porque acababa de comprar un Spirit yo. Un Spirit. 92. Ajá, en aquel entonces, güey. Era un Spirit 91. Entonces estamos hablando que estábamos en el 2004. En el 91 Conan tenía 30 años. Entonces súper mamado. Y traía yo el Spirit por una pendejada que cometí. Esta historia está mamalona, te digo, porque yo cometí la pendejada de decir, güey, me gusta tu carro. Y un señor que se llama Juan Garza, que en paz descanse, no te creas. No, ya no se muere, ya lo maté a la verga. Este güey me dijo, ¿te gusta el carro, güey? Sí, llévatelo. Yo ya traía carro, que ando de caliente. Dije, no, güey, no mames, está con madre. Digo, ten, güey, llévatelo, fírmamelo aquí. Pues sí, firmé unos pinches papeles a 5 años, ahí te encargo. Mucha gente se suicidó, güey, porque en el 91 fue la devaluación del peso. Uh-huh. Y por lo de Carlos Salinas de Gortari, que fue cuando tuvo el pinche madrazazo. Y todos se rajaron, güey, menos yo. Todos. Llegó el momento en que yo ya debía yo 30 mil pesos. El carro valía en ese entonces, su valor era de 32,900. Y llegué al banco y me dijeron, si te quieres rajar, no hay ningún problema. Dije, no me rajo. Fírmamele por otro año. ¡Vente, cabrón! Entonces, ese pinche carro, cuando yo lo estaba estrenando, se sube Conan al coche. Y, pues, imagínate el vidrio así nuevecito. Entonces, venían unos güeyes en un carro como el de Vareta, como el de la serie de esas del policíaca. Un arcade. Mónaco. Uh-huh. Y venía el pinche Mónaco, güey, Y de repente, ¡fas! Que me cierra y me dice, ¡pinche puñetas, güey, chingas a tu madre! Ni Conan ni yo pelamos. Los vimos, pero Conan, como siempre, ni aunque sea caliente, pues los vimos y quién sabe por qué me mentaría la madre este güey. Y luego otra vez, ¿no? En el puente de acá de Cuauhtémoc y Constitución, cuando corría bien, porque ahora pinche calle no vale vergas. O sea, saludos si hay alguien de obras públicas, chinguen a toda su madre, de veras. No, quedando así, güey, viene dando vueltas y no mames, o sea, eso no se hace. Deberían de arreglarlo bien, pero ya no hay pedo. Y hay baches bien ojetes y la china. Entonces,
en la altura de Cuauhtémoc y Constitución, me vuelve a cerrar otra vez ese pendejo que venía manejando. Me dice, chingas a tu madre, que la chinga. Y le digo yo a Conan, le digo, güey, ¿qué pedo con esos güeyes? Alcánzalos, 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 por favor, alcánzalos, súmenle. Y le digo yo, medio culo. Y dije, güey, vienen como 12 cabrones, 10, 12 cabrones. Como se veían los pinches, nomás se veían los pinches chirigüillos. Saludos. Venían, se nos veían los pinches chirigüillos ahí arriba del carro. Dije yo, a la madre, no mames, son un chingo. No, güey, alcánzala, güey, alcánzala, chingas a la tuya y la chingada. Entonces veníamos ya jugando, picas y la, y me echaba el carro y yo andaba culo porque yo el carro lo debía, güey. Siempre he debido todo, pero de pedo. Como quiera le rebano un poquillo. Entonces veníamos así. Y lo dice Conan, ¿quién es su madre, putos? Les avienta un gargajo él, un escupir. ¡Pángase! Y le cae en el vidrio, güey. Digo, no mames, Conan. Creía que estaba abierto el vidrio. Y así, donde cae el superpollo, güey, le hace Conan así. Entonces, los vatos, güey, pues quieras que no, güey, donde escupe, paz. ¡Jálcase a tu madre! Y lo empieza a hacerle así. Dijo, alcánzalos. Alcánzalos, por favor. ¿Cómo que lo voy a alcanzar? Alcánzalos, güey. Alcánzalos, hijo de tu pinche madre. Yo me voy a pelear solo con ellos. Tienes miedo, culo. Los pinches 10, 12 cabrones que vienen son para mí, güey. Es un regalo que Dios me está dando. Es un regalo, sí, es un regalo, güey. Es un regalo. No le puedo quedar mal a mi Dios. En Churubusco y Prolongación Madero, güey. Ahí se armó el pedo. ¿Qué chingas a tu madre? Los carros pitando. En ese entonces Churubusco estaba todo. No estaba sin pavimentar. Entonces ya donde... Chinga tu madre, chinga tu madre. Total, le doy tantito. En lo que brinco yo nada más el semáforo, güey. Conan ya se había tirado un pinche brinco de ahí del carro. Y lo primero que hizo, se quitó la camisa. Vengan, hijos de su puta pinche perra madre. De uno en uno, de dos en dos, de cuatro, vénganse los 10, me la pean la puta. Empezó a gritar y quieras que no, Conan, o sea, aparte de que tira chingazos, tiene un pinche hocico increíble. Vénganse, puta, nada. No se vienen los 10, se le vienen 2 y pum, par. Pega tan bonito este cabrón. Pega tan bonito que era chingazo y pa'l suelo. Chingazo y pa'l suelo. Yo, güey, perdón, no le veo, perdón. No, güey, que la chingada, que no. Y luego, digo, si te bajas tú, por Dios santo, que te voy a empinar también a ti, fastidioso. A mí siempre me dijeron fastidioso en la colonia. Te voy a empinar a ti, güey. No te metas, güey. Es un regalo que Dios me dio, güey. Y me hice risa, güey. Cada chingazo que daba, güey. Y luego uno, pa, chingazo, patada en el culo. Bueno, patada en el culo, ese es mi momento, ¿verdad? Chingazo. Y oye, pa, y empezaron a correr. 2, 3 cabrones corrieron. Tales de que ya se quedó sin ninguno, güey. Ya tenía en el suelo como 5 o 6 cabrones. Eran un chingo, güey. ¿Y todos cabían en el carro? Sí, venía. Es que en esos carros, podías aventarte hasta un futbolito, güey, no mames. Sí, el asiento está desde aquí hasta allá, güey. O sea, desde aquí hasta donde está Sergio, güey. O sea, cabían 5 o 6 cabrones y ahí el carro venía lleno, güey. Se mete uno de ellos abajo del carro y le dije yo a Conan, En ese entonces no era Conan, era Eugenio. Y Eugenio, abajo del carro hay un cabrón. Hombre, nunca me habías dicho. Mi Dios me lo mandó. Pinche madre. Tú fuiste el que me la hiciste de pedo. Por ti empezó todo el pedo. Y me acuerdo que agarraba piedras de esas de ríos, de redondas, y se las aventaba. El vato nunca salió. Y no agarró un palo, güey. Agarró un pinche palo de una mezquita chingado. Agarró un palo, güey, así le picaba. ¡Ah, le fue tu pinche mal! Como a las ratas. Nunca salió el vato. Nunca. ¿Qué decía el otro vato? Pero nomás ahí. ¡Ay! Nunca. Entonces, fue una experiencia muy, muy, muy bonita, ¿verdad? Me hubiera gustado haber yo participado, pero. No, güey, no. Dijo que me iba a agarrar chingados a mí también. Y dijo, bueno, pues los quieres. Claro, obvio. Si a él lo hubieran
O sea, si yo hubiera visto que él no se estaba divirtiendo, porque estaba divirtiendo. Era su fiesta. Era su fiesta. Dijo Dios. Y decía Dios, gracias Dios. Ya cuando acabó, güey, dijo, gracias Dios, qué buen regalo me mandaste, güey. Es estar pendejo. O sea, yo me peleo con uno. ¿Con dónde culeo? ¿Con dónde culeo? Con uno me peleo, con el que sea. Y este güey se agarró a 10. Pero no, sí. Dale, vale madre al pendejo, pues cómo. Ah, saludos al mago. Sí. Vamos rapidito. Vamos rapidito con el mago Yambo, ¿no? ¿Qué tenemos, mago Yambo? Sí. Vamos a ver al mago Yambo y ahorita regresamos porque vamos. Véanlo bien porque vamos a hacer una pregunta de esta sección del mago Yambo. Ahorita regresamos. ¿Qué pedo, amigos de la mesa Reñoña? ¿Cómo están? Mi nombre es el mago Yambo. Hoy me salí a la calle a hacer un poco de mentalismo con esto que tengo aquí. Es una prueba de psicología acerca de la personalidad. El doctor que la inventó se llama Hermann Rorschach. Y pues, dependiendo de tu personalidad, es lo que puedes ver en esta serie de imágenes. Vamos a ver qué es lo que nos contestó la gente y si pude realmente leer su mente. Chequen. Pero, ¿quién me quiere ayudar? De ustedes tres, ¿quién quiere ser quien me ayude? Pónganse de acuerdo, yo quisiera que fuera libre. Tú, buenísimo, vente de este lado conmigo mientras ustedes dos van a poner atención. Yo tengo un momento, claro, si quieres revisarlo de cuaderno normal. Me voy a poner de este lado. Les explico de qué va. Esto trae diversas imágenes y la gente las puede interpretar o ver algo muy claro. Por ejemplo, usa tu imaginación, a veces no es tan claro, ¿ok? ¿Qué ves por decir ahí? Lo que sea. Una libélula. Una libélula, muy bien. ¿Qué más por ahí? Más adelante, ¿qué ves por ahí? Una mariposa. Una mariposa, muy bien. Por ejemplo, al inicio, ¿qué ves por ahí? Toro. Un toro, muy bien. Te toca ver una de estas imágenes, ¿listo? Por favor. Cuando la veas, te va a pedir que la registres, no digas nada y simplemente la mantengas en tu cerebro, ¿listo? Vas a pasar tu dedo así y cuando quieras te detienes viéndome a los ojos para que no elijas nada, simplemente sea al azar, viéndome a los ojos. ¿Listo? Hay que elegir una sola, viéndome a los ojos. Sí, simplemente detente. Ahí está. Bien. Quiero que veas la imagen. ¿Listo? ¿La tienes? Perfecto. Quiero que la mantengas en tu cerebro. Y ahora vamos a jugar con este cuadernito y este plumón. Vámonos básicos porque digo, es un cerebro, hay que leerlo, entonces vamos a intentarlo. ¿Viste una imagen? ¿Ya la tienes en tu mente? Quiero que imagines, esa es tu imaginación, y si puedes ver un color o dos colores, me lo digas. ¿Ves un color o dos? Dos. Dos, ok, concéntrate en los colores, ok, ustedes vean. Ok, no sé si... que esto vaya a salir. ¿Qué colores viste? Rojo y verde. ¿Los puedes decir más fuerte? Rojo y verde. ¡Oh, shit! Ok, pero vamos a seguir un poco más allá. Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos igual que yo. Y con tu mano izquierda, a la cuenta de tres, imagines que alguien enfrente de ti te está entregando el objeto que viste. ¿Listo? Una, dos, tres. Lo agarrarías justo así. Abre tus ojos. Muy bien. Ahora, segunda cosa, tercera cosa. Quiero que pienses si puedes relacionar esto con algún programa de tele, alguna serie, algo rápido, ¿sí? ¿Sí puedes? Ok. No sé por qué. ¡Qué raro! ¿Qué viste? La Rosa de Guadalupe. ¡No! La Rosa de Guadalupe. Ok, ahora concéntrate en el objeto. Qué rara acción, qué cosa te extrae. Pero que okay, concéntrate en el objeto que viste. ¿Qué viste? Una rosa. ¡Oh, shit! Eres tu básico. Pues nada, amigos, eso es lectura de mentes. Las mujeres son expertas en ese pedo. Amigos, espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en las redes sociales. Gracias a los que apoyan mis locuras y gracias a los que ven esta sección. Regresamos con ustedes, Franco, a la mesa Reñoña. Hola, si usted está interesado en hacer un evento de beneficio en la mesa Reñoña Restaurant Bar, lo invitamos a que marque a los siguientes teléfonos para pedir informes, o a la página de Facebook, o el Instagram, o los teléfonos, o el Instagram. O el Facebook. O el Instagram o el Facebook. O los teléfonos. Llámanos y déjanos ser parte de tu evento de beneficio. Los teléfonos. Ya estamos de regreso. Un saludo para el mago Yambo que nos mandó ahí su magia. Que nos diga la persona de qué color era la banda que traía el mago Yambo en la cabeza.
Okay. Con la, y ahí le vamos a dar hashtag la mesa en vivo. Hashtag la mesa en vivo. Oigan, les quiero dar una nota. No sé si ya la comentaron la pasada mesa. La de la chica que navajeó a su novio. Sí, me dio, la dieron. Sí les dieron. Ah, ¿no? ¿La dieron? Jonathan. ¿Cuál? Sí. La chica que navajeó a su novio. La chica que navajeó a su novio. ¿Lo abrazó? En Iguala. Sí. Sí. Ya la dimos. ¿Otra vez? ¿Otra nota? Bueno. Repetimos. Bueno. ¿La caída de las redes sociales ya la dieron? No. No. Bueno. Eso. Hace una semana, señor Aldo, nos dimos cuenta que la sociedad somos internet. Independientes o aplicación independiente, no sé cómo lo quieran, pero ahí se cayó durante más de que medio día, ¿no? WhatsApp, Facebook e Instagram, que estuvo colapsado. ¿Le pasó a usted? Yo estaba en la presa de la boca y mi vieja me habló para mentarme la madre que porque no le contestaba yo. Entonces ahorita ya me doy cuenta por qué. Pero como siempre me lamenta de que yo pues, no hay pedo, es normal, pero me lamento más. No, yo estaba, no se podían enviar imágenes ni videos. No se podían audios, imágenes, sí. Solamente por mensaje en WhatsApp. Instagram no estaba funcionando. Ajá. Y Facebook tampoco, pero dices tú que hubo mucho mame con eso de los influencers, ¿no? O sea, estuvo pues sí, mucha carrilla los influencers. Estuvo muy cabrón porque obviamente, por ejemplo, Facebook tiene muchos comerciales, ya ves que tú ves los videos y muchos comerciales que a lo mejor tienen que estar saliendo por día. Uh-huh. Pues obviamente estuvo trabado los comerciales. Instagram, que ahorita es la red social de más fuerte que hay ahorita, yo creo que aquí en México o en Latinoamérica, también se trabó. El problema es que WhatsApp, Instagram y Facebook son del mismo dueño, que es Mark Zuckerberg, uh-huh, que es el dueño de Facebook. Entonces dices, ay cabrón, este güey tiene las 13 aplicaciones más fuertes de las más fuertes, digo, junto del mundo. Del mundo, junto con YouTube. Con un clic puede desmadrar esto. Pero, ¿vale? Y todo lo que puede desmadrar, o sea. Creo que dio una disculpa, algo así, una declaración de él. O yo no, la verdad no sé si hubo una disculpa, o, digo, me imagino que a lo mejor sí, pero imagínate, dices que falle una hora. Que falle media hora, que falle. Pero falló en todo el mundo. Sí. ¿Creí? Así. Sí, falló en todo el mundo. Ah, claro. Yo estaba pero preocupado. Que falle en medio día. Porque hay gente que no se mandaban imágenes ni videos. Yo dije, me daba miedo que alguna morrita por fin se haya convencido a mandarme el pack y luego que no haya podido. Sí, que nunca te lo chingue, nada, no se mandó. No mames, güey. Oye, yo le hablaba a la raza, yo me sentía tan desesperado, le hablaba a la raza y le gemía por el teléfono, güey. Porque no podía mandar videos. O sea, no, pero sí está bien, güey, cabrón. Ese fue el pinche, fueron los días más que yo extrañé el negro del WhatsApp. Ándale. Yo traté de mandar una foto de Chile y dice demasiado pesado. Dije, muchas gracias. Del país, güey. Gracias, WhatsApp. No, está cabrón. Ahorita te das cuenta que estamos muy pegados porque mucha raza me ponía de que, ay, se trabó todo lo de internet y me di cuenta que tengo una niña de 3 años ahí en la casa. O sea que estás pegado al celular. ¿Cómo ves, Aldo? Sí, sí te creo, te digo, porque estaban desesperados. Yo andaba grabando ahí en la presa de la boca. Y por cierto, hice un video. Hice como uno, más de 10 videos. Y me sentí bien mal de madre porque me picó algo, no sé qué chingados. Es la presa más ojete que te puedas imaginar en cuestión de eso. Saludos a la presa de la boca. ¿Qué ojete está, güey? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que va la banda, agarra el cotorreo, ya sabes que se creen muy buchones, muy acá, y andan ahí dejando todos sus pinches tegates ahí tirados en el agua, güey. Sí, o sea, no mames, güey, no haces cuchino, cabrón. Pero olía a drenaje, no sé si... Sé que ahí desembocan varios ríos, pero olía a drenaje, güey. O sea, ¿qué pasa? No sé si hay... Chingo de basura. No, pues, y desgraciadamente, oye, la ensuciamos y es de la presa que nos va a tomar agua aquí a los nuevoleoneses, ¿no? O aquí en Monterrey. Sí, a mí sí me da mucho coraje ese pedo, güey. Mucho coraje. O sea, pero sí es un lugar que se puede ir a visitar. Bueno, se podía ir a visitar. Está muy visitado, güey. Es turístico, es turístico, sí. No manches. Es un lugar muy visitado, güey. El que viene a Monterrey, o sea, por ejemplo, es... Vamos a la presa, un domingo, tal, así hasta la madre de gente, güey. Pero sí es demasiado la cantidad que ves en la orilla, güey, de tecate. Todos de van a echar. A mí me da tristeza, ¿no? Porque antes sí era para mí lo máximo, pero ahora está bien naco, güey. O sea, sí, me topé como más de 50 botes de ahí de tecates, güey, y botes esos de agua y fritos y la chingada, ¿no? Y sea, viejas y la chingada. Viejas, sí. Chapo para todas las viejas, como las todas putillas que van a la fuerza de la boca. Siempre para echar algo. No, pero estaba bien ojete, güey. La presa de la boca. No vayan a la presa de la boca, está bien ojete. No, a mí me da mucha risa la ruca va que no.
yo quiero un paseo en caballo, ¿a cuánto? No, 5 pesos te sube, ay, pinches caballos ahí va, se sube la pinche roca acá, pinche caballo, parece un pinche burro reliznando, va, güey, pinches caballos feos, güey, hay unos ahí bien culeros, güey. No, y hay unos contigo que dije, ¿me puedo subir al caballo? Sí, le digo, pero al revés. Dijo, ¿cómo? O sea, que el caballo vaya boca arriba. Oye, no, pero sí, hay que limpiar la fresa de la boca, hay que cuidarla. Sí. Pero decíamos del WhatsApp, o sea. No te había entendido, güey. Porque había pasado, ay, que nada más se caía, no sé, o Facebook, o se caía WhatsApp, pero que todos caían al mismo tiempo. Es que es ahí como, dices tú. Es como quedar así sin luz, güey, o sin internet, literal. Y puede ser algún pedo así de cosas de conspiración, y son las tres redes sociales del mismo vato, güey. Yo propongo que lo cancelen un día de la semana, porque pues es para una convivir, enfermedad, para la familia, sí, para, ¿sí?, descansar, la luz, internet, ropa, o sea, que un día a la semana no tengas que utilizar redes, nada, para nada, que te conozca tu ni familia, ropa, o sea, da nada, hueva, perdónenme que les diga, yo sé que ahí Aldito me está viendo y Saraí, güey, hay ocasiones en que llegan ahí, güey, y llegan con su pinche celular así. ¿Y cómo te fue? Bien. O sea, ¿sabes qué? Déjame tu pinche celular a chingar a su madre, güey, y vamos a convivir como familia y vamos a platicar, güey. O sea, no. Oye, ya eres abuelo, ¿verdad, güey? Soy abuelo, güey. ¿Y qué onda? ¿Cómo? ¿Qué pedo? Vinculadísimo, ¿verdad? ¿Cómo chingado? No, pinche gorquita, que está hermosa, mija. Te trae. Y luego, me mide como un metro, güey, no mames. Está grandísima, mija, y está bien chulilla. ¿Cómo se llama? Se llama Grecia. Grecia, sí. Saludos para Aldo y Saraí. Aldo y Saraí de Grecia, que... buenos amigos, y que bueno que acabas de ser, que lleva que un año, ¿cuántos años tiene? Tiene 10 meses. Ya la quieren hacer caminar, ¿verdad? Pero. Ay, qué no, güey. No, pa' qué chingada, me inquieta de madre. Y parece ser que va a cantar, parece ser. Ah, órale, chingón. Porque le gusta mucho la música y sigue el ritmo y la chingada. No creas que lo sigue así a tiempo, ¿verdad? Saludo para Paco, Yo Kiroki y Alma. Sus hijos son muy buenos músicos, ¿verdad? Pero decía, oye, mi hijo acá y la chingada. Y no, el día que lo vi yo, le dije, a ver, canta. Le dije, no, así iba el ritmo. Ahorita son muy buenos músicos, Paquito y Brandon. Saludos a mis sobrinos que los quiero mucho, ¿verdad? Pero no mames, hay unos papás que están ciegos, o sea, no. Cabuevo tiene que cantar el morro. No, o sea, ahorita son unos excelentes músicos y compositores, ¿verdad? Y tienen estudio de grabación. O sea, ya no creas, pero así de huerquitos, de que hay. Como cuando llegas así con alguien, que no digo nombres, güey, porque ahí andan en el ambiente. No, es que mi hija canta bien bonito. Y luego ya llega el momento en que le dices, mija, nada más una canción y ya. A dormir. Yo sí les digo, o sea, yo soy bien sincero, güey. Yo por ser sincero, tengo amigos y tengo muchos enemigos, pero es así, directo a duro y en la cabeza. ¿Verdad? ¿A poco así ya tu compadre, tu ahijada, hombre, quiere cantar? Tú sí, si no canta nada, dices, compadre, sí. Me pasó con Marlon. Pregúntale a Sergio, me pasó con Marlon. ¿Qué pasó? Estaba Rogelio Ramos, que es un buen comediante, le estaba dando clases de canto. Y mira que sí, al de acá, que sí, al de aquí, al de allá. Entonces, pues Rogelio Ramos era Rogelio Ramos el que le estaba dando clases. Rogelio Ramos canta muy bonito, pero él no estudió. Él no estudió canto, yo sí estudié música y estudié técnica vocal. Entonces lo estaba viendo, le dije, no, güey, ¿para qué chingados? Dile que no. Dile que no, güey. Entonces, no, mira, es que no he podido ayudarme a vivir. Dije, no, y más, no daba el tono, güey. No matizaba, no empostaba. O sea, hay canciones que tienes que se merecen, que tienes que mecerte, güey. Tienes que melodear. Y güey así liso. ¿Pero quién? ¿Marlon? Marlon. Entonces ya me paré yo en el escenario. Di un brinco al escenario. Le dije a Rogelio, dije, ¿qué estás batallando? Tengo 2 horas y no agarra la onda güey. Dije, tú no necesitas un maestro de canto. Tú no ocupas un boina verde. Dije, cada vez que te desafines, un pinche balazo en la pierna. ¡Pum! Pinche granada en el culo. ¡Pum, cabrón! O sea, no, güey. Porque no entendía ni qué caso. Después Marlon me dijo, Aldo, no seas cabrón. Dame clases. Le digo, no, yo no me animo contigo, no. Y lo mandé con la mejor maestra de canto, con Graciela, con la profesora Graciela Suárez. Oye, ya está muy viejita, ¿no? Ya murió. Yo digo que ya se murió, espérame. No, ya la maté a la verga. No, todavía da clases ahí en la Facultad de Música todavía. Ah, bueno, un saludo. ¿Y se imposta y todo? ¿Eh? No, ya, pero sí. Sí, pues muy, bien. O sea, ya te enseña cómo el piano, dale así, la chingada. Pero, está como maestros de natación, güey. O sea, que ya no te demuestran nadando, pero te dicen. Desde afuera te dan el tubo, ¿no? Desde afuera te dan la clase. Sí. Tiene su pedo, pero hay ocasiones en que yo veo a alguien que no tiene el talento
de ser comediante o de ser cantante, güey, o sea, diles, en este mundo tienes que ser honesto, sincero, tienes que ser honesto, o sea, no, güey, como es un comediante, llevó a su mamá, güey. No dijo nombre, güey. No quiero pedo, güey. Llevó a su mamá, güey, no mames. Bajándose del escenario, pues no hubo risas ese día, ni hubo aplausos ni nada. Y bajándose del escenario le dijo a su mamá, no, mijito, dedícate a otra cosa. Y realmente no le dijo así la mamá, pero yo me imagino que así le dijo. Oye, algo... Saludos para... ¡No te creas! Yo te quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuántos años en la carrera de comediante? Ahorita lo comentabas. Si a poco sí te has topado que gente bravucona y que te vas y le pones unos putos, ahorita lo dijiste. Sí, nosotros. Pero, sí, o sea, a lo mejor en tu época de machao... No, en mi época de ahorita ya no, ¿verdad? Si ya no hay salida... ¿Pero qué era, por ejemplo, qué te tocaba así que en las épocas del unicornio, así de que algún borracho... Me tocó con pelo, güey, con José Luis. ¿Cómo se veía este cabrón que es trovador? José Luis el pelo. Entonces a él estaban aventando... Él estaba arriba del escenario. Él estaba arriba del escenario tocando la guitarra. Y le aventaron un hielo. Entonces dije yo, ¿qué pedo? Vi algo raro ahí, o sea, en el unicornio azul... Está la gente de abajo y arriba caben 150 personas. Y arriba aventaron una cosa y dije yo, durante yo estaba haciendo el show, dije yo, chinga, están aventando algo. Y luego de repente avientan otro hielo y le pegan en la frente a José Luis y le pegan fuerte. Entonces le digo, a ver, vamos a parar el show. Yo, ¿qué pedo ahí? Con esos pinches gorilas. Eran como unos 10 gorilones. Dije, ¿qué pinche pedo con ustedes, pinches gorilas en la niebla? Porque estaban en ese entonces de moda el goril. ¿Qué pedo? ¿Le bajan de huevos o a ver cómo nos toca? Pero dejen de estar chingando a su madre. No, pues, no quedó ahí. Siguieron hostigando. Y ya para cuando acordé, se lo monté a Sergio Arredondo, que paz descanse. Y al otro Estefano, el güey que... Ángel Estefano. Pues ellos sí se agarraron a chingazo mientras yo estaba contando chistes. Entonces, ya nada más vi los chingazos. Estoy contando chistes y sigue cantando. No, güey. Pues ya fue pedo ya de ellos, ¿me entiendes? Pero sí se calentaron los güeyes. Es que hubo una ocasión, algo que me parece que fue un miércoles, alternamos, yo me fui y luego al siguiente día sales en el periódico, güey. Ah, sí. ¿Qué pasó? Güey, había 10 gentes, pero había un cabrón que estaba chingue y chingue. Pero no había 10 gentes. Era un jueves y había fácil como unos 80 personas, pero estaba el Trivi ahí, entonces el locutor, llegó el Trivi, dijo, no mames, güey, estaba ahí, ¿por qué no te metiste, puto? Entonces, saludo, porque dicen que el Trivi tira chingazos, pero ese día, no sé por qué culió, no sé. Entonces, saludos a todos los amigos culos. Ese día estaba un señor, güey, que medía como 2 metros, no digo nombres porque es una persona que... pues conocida y peligrosa también. Entonces, me dijo el güey, no, güey, que la ve. Le va a llegar esa pinche palabra en la boca. Yo la digo, pero así de repente no se oye mal. Entonces le dije al güey, ya, bájale de huevos. La gente viene, pagó su cover, no esté chingando, güey. Pues no, güey, que ya has de acabar, me dijo. Dije, no, ahorita que cabe ni cuenta te vas a dar. Pero me gusta hasta partirte tu madre porque medía como 2 metros el güey. Bajando del escenario, fíjate, yo traía a Iván Toshiro Gallegos, que él entrena todavía a los de la SWAT y a los de policías de Fuerza Civil, y traía a Osvaldo. Entonces traía 2 cintas negras, uno cuarto dan de Taekwondo, y traía a Iván Toshiro. De músicos, y Iván Toshiro Gallegos. Entonces, cuando ya me bajo del escenario, ellos estaban dejando el equipo del Unicornio Azul en la bodega. En lo que ellos se bajan del escenario, pues yo me peleo. Ya para cuando reaccionan el pleito fue en un minuto y medio. Pero ya para cuando reaccionan, que se vienen corriendo para acá, para donde yo estaba en el pleito, dicen, ¿por qué no nos dices? Dije, ay, seguramente me calenté yo. Ven, porque este señor ya me hizo enojar. Chinga tu madre, pues chinga la tuya, vámonos. Y donde yo me bajo el escenario, me dice uno de los guaruras de este güey, no digo nombre, me dice, ¿cómo le vamos a hacer? Dije, pues como le quieras hacer, güey. Digo, vámonos para afuera. Le dije, pues aquí mero. De donde me quito el saco viene otro de los que estaban ahí y me quiebra una botella en la cabeza. Donde iba cayendo yo, el otro güey ya me estaba pateando el hocico. Me abrieron gachamente. Entonces donde me abre el hocico, lo abrazo yo a este güey, obvio, pues ya noqueado, y obvio que el otro güey pesaba pues como 120, 130 kilos.
me carga, güey, a mí como si fuera un papelito, un trapo. Y así donde me carga, me rebota en la pared, pero como que se cansó. Yo dije, pues me trae abrazado, yo con la frente, pa, sin mordida, y chingazo, patada en el culo no, pero está bien, chingazo, y luego ya después, que ya el güey suelta los zapatos, porque si le puse unos buenos chingadazos a este güey, pues ya vienen los dos cintas negras, y uno de ellos le da una patada en la espalda, güey, y el otro güey corre, y así donde va corriendo, güey. Los güeyes, ahora sí ya me llevan llegan los del periódico, güey. Y te pusieron. La ambulancia y la chingada. Pues le hablaron a la ambulancia, güey. Yo me desmayé. Después de eso, yo me desmayé. Porque sí estuvo bueno el chingadazo en el botellazo en la No, imagínate, te pongan un botellazo en la cabeza, no, en la de arriba. Sí, güey. Y yo me esguincé. Me tuve en esguince que me dio mucho gusto. Porque fue un esguince de segundo grado, yo nomás había llegado hasta primero. Y yo, bueno, ya en algo tenía que llegar a segundo. De feo pasé segundo de primaria. Y ya me llevaron para allá, para la agencia de Ministerio Público, pero habían reporteros que los compré, menos a uno. Ya no digo. Pero, ¿cuánto vales, hijo de tu pinche madre? Pues yo traía lana de la madre en ese entonces. Entonces ahorita ando más o menos, ando tranquilo. Pero le digo, güey, ¿cuánto vales, va? ¿Cuánto? Y la chingada. Y estaba el periódico del ABC y Alberto Estrada, que es el dueño, bueno, el hijo del dueño de es don Gonzalo. Le digo, pues déjame hablar a mi compadre, para que hable contigo. Dijo el del ABC, dijo, no hay ningún problema, señor. Y luego el otro güey, sí, traía el teléfono de alguien del norte, ¿verdad? Ya no digo nombre, pues déjame le hablo a este güey. No, señor, no hay ningún problema. Y el otro güey, no, yo sí tengo que cumplir con mi trabajo. ¿Qué tienes que? Yo tengo que trabajar. A mí me vale madre, conmigo no me va a comprar. Le dije, déjame, dame chance, pinche chilango. En ese entonces, yo no estoy en contra de los chilangos, pero yo le dije, pinche chilango de mierda, dame chance, güey, no seas mamón, dime cuánto quieres. No, y así menos, señor. Pues ese sí me chingó. Híjole. Y aparece, ¿por qué levantó la nota? Fue el que levantó la nota y allá apareció en el periódico. Aldo Show se pelea. Aldo Show. ¿Tú te has peleado? ¿Cómo le haces tú? No, yo no. Fíjese que a mí me ha tocado estar en los escenarios y me están diciendo cosas. Y yo lo que digo, deja que ahorita me baje, güey. Vas a ver, cabrón. Entonces lo que hago es me salgo por atrás. Sí, me bajé, pero por atrás, güey. Saludos para todos los que piensan inteligentemente. Eso es, así debe ser, compadre. Leito, compadre, pero sanito. Dice. No, saludos. No, es que siempre se ha sabido que en la comedia, mucha gente no lo sabe, cree que todo es jajaja, jiji, pero sí nos ha tocado un público muy hostil a todos nosotros de que. Que hay gente que a veces no se ríe o güeyes que te completan el chiste y me cagan esos güeyes de vas a terminar el chiste y digo, las mujeres. Y yo, gracias, te lo sabías. Culero, espérame, güey, súbete tú, güey. No es bueno, la violencia no es bueno. Y la última vez que yo entendí que ya no me debo de pelear fue cuando que llegó un cabrón y llegó. Le dije, te sientes muy chingón porque vienes con dos putitas, cabrón. Güey, tranquilo, dije, cállate el hocico, güey. O sea, si Memo Galván no te la hizo de pedo, y si no te la hizo de pedo, Oscar Burgos, y si no. Había cuatro comediantes en ese entonces. Estaba Memo Galván, estaba Edmundo Miller. Si no te la hicieron de pedo ellos, güey, conmigo no te vas a meter, güey. No, que la chingada. Total, yo me bajo del escenario, la gente se va porque yo me puse grosero con él. Dije, rúmbateme a la verga. Dame la cuenta de este puñetas aquí. Aquí está tu cuenta y te me vas a chingar tu madre. Eso fue hace 10 años. Cuando ya el güey sale, por eso, don. Me decía don el puñete porque estaba en chavillo. Pero, don, no se enoje, ya, güey, chingas a tu madre, bueno, ¿qué quieres? Me empiné solo. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Me mareé y se me hizo con la lengua. Dije, está bueno, me pego. Me empiné solo. Por el coraje. Pinche presión. Me empiné solo, güey. Salud para todos los viejillos que están jodidos. El que tenía mucha suerte, sí, mal pedo era Franco, güey. Para... ¿Tenía mal suerte para qué? Porque lo chingaron. Cruzando el palo, güey. ¿Y que Franco también era así? Franco sí. Pero no era pelonero, ¿o sí era? Blanco le vale madre, tira chingazos por todos lados. Franco asusta, güey. Es muy. Para sí, güey, juega mucho con tu mente.
Es todo. O sea, así de que los ataca, así muy. Humilla. Pues sí, ahí te tocó, digo, te tocó ver. Sí, güey, chingón. ¿Pero qué le decían o qué? Una vez. Pero Franco tira chingazos. Él estudió box y aparte es bravo. El vato sí trae, güey. Él es muy pasivo, pero Franco, aparte está grande, güey. El que conoce a Franco sabe que Franco es una persona muy. Alto. Muy alto, güey. Entonces Franco sabe mucho. Habla muy fuerte, güey, no sé, güey, el vato sí te parece muy cabrón, ¿no? Pero si yo no lo conocieron, pero es que ya he contado varias, güey, cuando una vez un vato estaba, Franco se paraba así, güey, el vato hablaba, estábamos con unos riquillos en San Pedro, güey, y un vato le mete la rodilla por atrás, güey, así de vale verga. La corva, en la corva. Sí, güey, o sea, pero así de huevos, o sea, Franco estaba haciendo su show así. Y ya ves que pues cuando es un evento privado, pues te acomodan ahí de que ahí en esa esquina, va, ahí donde cayó. Y venían entrando unos vatos y luego el vato le hace así por atrás, güey. No mames, y Franco voltea, pensó que fui yo, güey. No sé por qué se imaginó eso. Volteó, güey, que voltea y le digo, esa es tu gracia, puñetas. Se rió la gente, esa es tu pinche gracia. ¡Bravo, bravo! Le hacía Franco. ¡Qué bueno eres, cabrón! ¡Qué bueno! Y el vato iba caminando, güey, Franco, pero rojo, güey. Encabronado, güey. Le decía, neta. Eso fue tu pinche chiste. El vato así, güey, diciéndole un chingo de cosas, güey. Y el vato iba así, güey. Eran como 5 güeyes. O sea, ya ves que van llegando el grupo de amigos, güey, a la pinche despedida de soltero, güey. Pinches. Unos riquillos muy, muy groseros, güey. Muy pinches mal pedo. Y se fueron y se sentaron, güey. Los vatos así. Neta, y luego decía, por ejemplo, Franco, no, y estaba bien, puñetas, como tú, así, güey, o sea, era un pinche maleducado pendejo, así como tú, así, no mames, güey, todo el show lo trajo, y el vato así, güey, pues es que, güey, lo iba a tumbar, güey, o sea, Franco se dobló así, güey. Yo los paro, yo los paro en seco, le digo, ¿sabes qué, güey? Yo no puedo continuar, o sea, tú traes tu show, güey, pero vamos a seguir con el show, y digo, aquí hay una cancha, eso fue en el regio, y aquí hay una canchita, le dije yo. Y ya que estás cagando el palo, le digo, pues vamos a darnos de chingazos, vamos a hacer un show tú y yo, vamos a darnos en la madre aquí. Ya, porque eso es lo que te estás buscando. Y se cayó el hocico. Le digo, ahí está, pinche mamadito cuerpo de Oquis. De bueno es que no se animó. ya estoy con el bate. Oiga, señores, hay memes, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a poner unos memes para que veas que las chingaderas que nos pone aquí la gente en la mesa de Reñoña. Pásame los memes, mi querido. Mira, hijo su pinche madre, el buen Tavo Morales. Como siempre. Cuando tienes evento en la mañana y cascarita en la tarde. Qué ridículo, güey. Qué pinche. Es comediante de la escuela, tren porte. Qué ridículo, como quiera. Dice, memoria al gran Cristian Mesa. ¿Qué es ahí? ¿Que pica de culo o qué? No sé, güey. Eso es un sacacaca, güey, pero no sé por qué. A ver, pero el otro, le puede, güey. El otro, ¿qué anuncia, güey? O sea, ¿le puedes así agrandar ese pedo? ¿Qué se ve, güey? ¿Le está picando el culo? ¿Le está sí, picando? No, son sacacacas, güey. Ah, ok. El sacacaca, que es una petición de sacacaca. Sí. Ya está. Black Dick, el SAT. ¿Hace cuándo es esa foto, güey? Puta, güey. Creo que estaba en el bote, yo creo. Franco de Chucky, ándale. ¿Quién es? Franco de Chucky. Froki. Ah, ahí está. ¿Qué? Robotina, Astro Boy. Citripio. Así como que nomás Robocop. Pegaron los pinches. Sí. Está bien padre, está bien padre. Qué pinche falta de. Ese estuvo muy bueno, güey. ¿Quién es Finchi? Este Talavera y mi compadre. Ah, Alex Fernández. Saludos para Alex Fernández. Ay, güey, mis chechitos y así terminé como es de tu historia. Esas mamás. Dice, antes de que estuviera casado, el manual. Chingada. Esa madre, güey. El show de la Mole y Tao. Transmode. Ya hay mucho jotito de barba, igual. Galán. Hijos de su pinche madre. Gracias, Lo que hacemos todos los días, Cristian. ¿Qué vamos a hacer hoy, Franco? Franco y Cristian, Finky Cerebro. La foto de Franco clavándola. ¿Dónde fue eso? En una gira, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Cuando tus compas. ¿Qué? ¿Compas te cuentan? ¿Qué? ¿Que la pea? Te fajaste con un travesti. Te fajaste con un travesti. Ya no alcanzo a leer, güey. Pinche vista cansada. ¿Pero por qué no me haces un poquito? La Mole conociendo a Paquito. Me compara el minuto, le dicen a ese güey. ¿Quién la rebana más? Más Mole, Franco, Cristian, Mole, Tavo, Poncho. ¡Poncho! ¿Qué? O me guagua shoot. Ay, güey, pinches mamás japonesas, no les entiendo yo, discúlpeme. ¿Nani? ¿Qué es eso? Ay, wow,
A ver, está. Ya fue usted tirando bola, ¿ah? Sí, pues, ahí estuve con Franco, ¿cómo no? Es vago usted para el pinche billar. Dice que como comediante soy buen jugador de billar. Hombre, buenísimo ahí. Se hace caso. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Alguna gracia te tiene que dar. Digo, algo se te tiene que dar a ti en esa vida, ¿verdad? Y qué bueno que se me dio el billar, pero ahí tenía como unos 2 meses de no jugar billar, pero es igual, tengo una semana de no cogerme a mi vieja y te me la pongo igual. Saludos, amor. Ahí está el pinche Tavo de Lucky o no sé de qué tipo. Leprechaun. ¿Sí? Leprechaun. Cristian, se mamaron, pinches mamones. No, no, su puta madre. Claro, güey, qué hombre. ¿Dónde estabas, güey? Las Vegas. No, sí, su pinche madre. ¿Por qué hacen eso, güey? Veo todo por ahí, güey. Santo. Dice, ahí viene la chica que te gusta, actúa normal. Empinadito. ¿Dónde fue eso? En Las Vegas, ¿verdad? En Las Vegas. ¡Ah! Compadre, fue para de vieja, güey. Güey, ¿cómo le hicieron, güey? Me veo bien buena, güey. ¿Sí te ves bonita? ¿Estás guapa? Sí, va, güey, me veo putísimo. Ay, ay. ¿Tienes hermanas? Ah. Se parece a él, güey. Haz de cuenta que estás cogiendo a él después. ¿Qué dice? Aquí en la mesa, Reñoña. Todos me la pelan gacho, ¿ah? ¿Quién es? Pero ¿quién me llama me la pela? ¿Es la mamá de este muchacho? Ah, ¿qué está? Cuando te pega la tacha y el cemento al mismo tiempo. Ah, órale, chingón. Cuando tienes todo excepto salud. Estuvo muy bonito. Ah, güey. Que dejaron, sí, a Franco con la mano, ¿verdad? Tendida. Sí, güey. Pónganse al tiro, raza, porque... Pero no la vieron, ¿no? ¿No lo vieron o sí, no, sí lo vieron? Pues yo me imagino que no, porque sí sería una reventada de madre que tengan con la mano así extendida. Pero se le hicieron varias veces, ¿no? Sí, ya. Cuando hubiera hecho así, con el pelo, así como... ¡Qué vale! Ahí está el... Ah, está bonito ese del... Del gocha de... Goche. Los tres tristes tigres, creo que son. ¿Cuántas amantes tuvo la mole antes de casarse? ¿De qué pedo? No hay filtro. ¡Salud! ¡Salud! Gracias, gracias. Ah, el buen muerto. Dice la razón por la corona. Hoy mandaron un chingo de memes, ¿eh? Todos somos Talavera. Saludos al buen, ese Ricardo, ¿va? Eduardo Talavera, que Ricardo, yo bien pendejo. Esa mole, ¿qué? Andamos por todos lados. Andamos por todos lados. Ahí está. Todos somos mole. Ah, le pusieron la cara. No se pierdan los domingos. Yo me la sé con Franco Escamilla, un servidor, el programa de preguntas. O sea, pueden ganar hasta 50,000 bolas, ¿eh? Manera de prevenir. Oye, vamos a concursar. A huevo. Por 50 mil pesos ahorita, cállate, los hijitos te mata la chica. Super Checo, nombre Sergio Mejorado, edad desconocida, poder, longevidad y telepatía. ¿Qué? Femina. Debilidad. La selfies y la mamá de Macario. La selfie y la mamá de Macario. Gracias. Como a tu jefa. Como a tu jefa. Ya está. Es que hablamos un día de si fuéramos superhéroes. ¿A mí qué? Así, ah, a mí síganme como Alex Fernández. Y es la foto de Sergio Ramos. Uh-huh. Y síganme como Eduardo Talavera. Y es la foto de... El tío Lucas. El buen Talavera. Saludos, tío. Venga, fale fuerte con la vida. Ah, hoy chida los memes, ¿eh? Cristian Mesa. En el Gocha. ¿Qué onda, Cristian? Que están ahí. No, hombre, es que me quedaba agachado y estaba chingando todos desde... Ah, ya, sí me dijeron que te andabas de francotirador. Un aplauso, señores. Oiga, que nos diga sus redes sociales, ¿dónde puede la gente encontrar en las redes sociales? Bueno, usted obviamente todo lo que hace en internet, porque tiene mucho material. Gracias a Dios la gente nos ha salido muy bien en el Face como Aldo Show, también Aldo en YouTube. Sarco Entertainment. Uh-huh. Así me dijeron que lo dijera, y al pinche inglés nunca se me dio, ni madre. Pero ahí estamos, el teléfono de la oficina también es el 83946795, repito, 83946795, cualquier cosa, y pues... Y este jueves estará en la mesa de Reñeros, jueves, 21 de marzo, Aldo, vamos bien, pero ya estamos a punto de llegar este próximo jueves, bien la venta ahí con Aldo Show. Vayan a ver a Aldo el jueves a la mesa de Reñoña Bar, Restaurant Bar. No, que hagas ajo ir a verlo. Bien. Últimos boletos ya para que se acaben. Sí, sí. ¿Y otros, alguna otra fecha que tenga? Estoy el jueves, el viernes estoy en Navarretes. Y también es bien importante también que sepa la gente de Linares que el día 8 de abril vamos a estar allá en Linares, en el teatro de ahí del
del que tienen ahí en el Linares. El Teatro Gloria. El Teatro Gloria. No tengo gusto de conocerlo. Es el Teatro Gloria, ¿no? Creo. El Teatro Gloria. El Teatro Leche Quemada. Oye, la vez pasada, hablando de eso, güey, la vez pasada me tocó ir ahí en la entrada a atropellar un pinche pendejo, güey. ¿Por qué? Me saltó nomás la lámina arriba del cofre y me dijo, mi guitarrista, le dije, güey. Es más, iba a Ciudad Victoria, yo nomás iba pasando por Linares. Digo, acabo de atropellar a un cabrón. Y dije, no es cierto. Y me asomo, güey. Y le dije, ¿qué tienes? Digo, tengo Gloria, tengo chile piquín. Tengo de todo. Estos chistes, el próximo jueves. No compra sus boletos. Show, ¿jueves? Sus jueves 21 de marzo en la Mesa Reñoña. Compra los boletos en www.lamesarenona.azticket.mx. Perfecto, para que ya se acaben los boletos. Mi querido Luke Jonathan, próximas fechas. Y Sí, chingón, si no cae el internet, síguenme como arroba puto canadiense. Este miércoles hosteo el open mic ahí en la mesa de reunión y a bar a las 9 p.m. Empieza a las 9, la inscripción de los comediantes, y a las 10 ya arrancamos con todas las rutinas. Ok, perfecto. Y show normal ahí mismo este viernes. Luego estoy en Beer Hall en Ciudad de México, 29 de marzo, 5 de abril en Saltillo y 12 de abril en Puebla. Muchas gracias. Excelente. Muy bonito. Sígueme en Twitter y en Instagram como @paquito_maya. Este próximo 23 de marzo estamos ahí en el DF, en el Beer Hall. Cáiganle. Y el 21 de marzo en Boom, ahí en el DF. Síganos también en Miedos Pero Sabrosos todos los miércoles a las 11 y cuarto de la noche. Y ahorita tenemos un nuevo proyecto que se llama Diablo Stand, que es venta de displays publicitarios, impresión en lona y tela. Ahí estamos en Diego Díaz de Berlanga. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Algún teléfono? ¿Algún? Sigan la página, es standpublicidad.com. Ahí estamos. Pues publicidad, rotulaciones, todo eso. Sí, ¿cómo? Todo lo que es impresión en lona, vinil, displays publicitarios, roll-ups, banners a toda la República Mexicana. Ahí también están en la página los teléfonos, que es standpublicidad.com, para que visiten ahí este nuevo proyecto de aquí. Perfecto, mi querido Checo Mejorado. Gracias, Mole. En Twitter como arroba Sergio_Mejorado. En Facebook como Sergio Mejorado Comediante. Y en Instagram como Checo Mejorado. La programación de este fin de semana, este viernes, ya lo dijo, está Luis Jonathan. Estará Cristian Mesa, la Mole y un talento nuevo de Tampico, que es Cristian Sinache. Es un chavo que va pegándola bien. Y el sábado estará Gaby Llanas, un servidor, Sergio Mejorado. Estará el gordo y el otro, y con sus cañón. Órale, con va a estar chido ahí. Oye, hay muchos comediantes, y eso es bueno, que se ponga de moda la comedia. Hay mucha gente que le incomoda. Oye, ¿por qué? ¿Qué la chingada? Qué bueno que hay comediantes, porque ahorita yo creo que la cuna de la comedia, yo creo que es Monterrey. Claro. Y hacer reír a la gente de aquí de Monterrey. Ya vas en cualquier a cualquier parte del Latinoamérica que hablen español, una vez que te va bien aquí en Monterrey, yo siento que ya chingaste en cualquier parte. Sí. Y vaya, digo, no voy a menospreciar, hace poquito estuve ahí en el Woco. Sí, porque tienes que aguantar putazos del público. Sí. No, lo que pasa es de que hay mucho talento. Ahorita yo creo que hay más comediantes que Uber. Sí, que llena tu loco sin barberías. ¿Estuviste en Woco en México? Woco, ¿cómo te fue? Me anoté y ya no había chance. No había chance y hasta después de 40 estando peros, después de 40 ya subí yo y hice algo de show. Chingón. No me fue así chingón que digamos, ¿verdad? Porque ya tiene mucho que ver el horario también, para atención para todos los que se dedican a la comedia. Tiene mucho que ver el horario de que tú entres para agarrar la gente fresca. O sea, tú, si tú agarras un segundo, un tercero, pero cuando son muchos los comediantes, es difícil, porque la gente se cansa de reírse, la gente se cansa de estar sentada, la gente se cansa de estar empedada. Entonces, es muy probable que te vaya, no al 100, si sabes lo que traes en el morral, porque no me gusta presumir, Dios castiga a los mamones, mal pedo, los que te hacen reír, ¿no? Entonces tiene uno que ver también todo, checar todos esos detalles. Ya cuando entras al último, o sea, tienes que sacar la casta. Claro. Y a mí me gusta cerrar. Por ejemplo, a mí me... Oye, vas a ser el último. Está bien, porque es un horario difícil. Es un reto. A cuando yo veo a la gente que está difícil, por ejemplo, ahí en el Casino Abu Dhabi, hace 3 semanas me presenté, y a pesar de que había como unas 400 personas que pagaron su boleto para
para ver comedia, que estaba yo ahí, como unos 10 minutos batallé. Y ese pedo no crees que a mí me culea, a mí se me para la reata. O sea, yo a mí me encanta el público difícil, güey. O sea, no creas que, no, pélesela, cabrón. A mí, pues después de 33 años de comediante, claro que me voy a festejar, me voy a quitar 3 años, como las viejas, me voy a quitar 3. 30 años. tengo 33, güey. Entonces yo veo al público difícil y a mí me encanta el público difícil. ¿Y qué les puedo decir? Pues, échale chingazos. No te rajes y cree en lo que tú haces. Porque ahorita ya mucha gente me invita a mí para hablar de comedia, para dar algún consejo. Es creer en lo que tú haces. Si no crees en lo que tú estás haciendo, ya chupaste. Y la gente se lo nota en el escenario. Sí, yo creo que ese consejo se los di yo a varios comediantes, pero pues les valió madre. Ya. Y ahorita pues, venden tunas y venden lo que es una gacera. Es un producto, es como las ventas. Si no sí. crees en el producto, no vas a vender. Bravo. Chingón el cochón. Ya llegó Luke. Sarcasmo de Checo Mercado. Señor Cristian Mesa. En Instagram como Cristian Mesa, Twitter Cristian Mesa, Facebook Cristian Mesa Comediante. Saludos a todos. Gracias. El viernes en la mesa de la niña. Sí, sí. Ahí estamos. Oigan, síganme a mí como arroba la mole chida en Twitter, mole82 en Instagram. Voy a tener en este mes de marzo 2 fechas. Este próximo sábado estoy en Querétaro, en la Caja Popular, para que vayan. Ya estaba casi por ser sold out, pero me dijeron, todavía faltaban algunos boletitos. Esperemos que esta semana se termine de vender lo que pasa ahí. Chequen la página de la Caja Popular para que puedan comprar boletos. Y sí voy a ir a Colima, el 30 de marzo voy a Colima, sí voy, es en un bar que se llama Olympus Bar. Pueden comprarlos por internet, chequen mis redes sociales en Azticket, que nosotros manejamos Azticket. Ustedes metan ahí, lo pueden comprar, ya nomás llegan con su código ahí a la entrada y los van a pasar. Pero sí voy a Colima, estoy viendo que, creo que me voy a ir de aquí en carro a Guadalajara, Guadalajara en burro a Puerto Vallarta, y creo que voy a ir caminando de Puerto Vallarta, porque no hay, para ir a Colima está bien culero, güey, o sea, te tienes que teletransportar. No, para ir a Colima tienes que aterrizar a Guadalajara y irte a Colima, güey. Sí, o sea, pero no, yo pongo aviones. No hay autobuses, para Colima. No hay un vuelo directo a Colima. No hay nada a Colima. Pero si tienen Kentucky... Pero creo que tienen un Oxxo. No se crean, Colima. Voy a estar ahí. Si hay kiosco, hay kiosco también. Ahí vamos a estar. Y las fechas de Franco Escamilla, si las podemos poner, RPM, el show. Marzo 22 va a estar en el Bob Hope Theater en Stockton, California, me imagino, ¿no? Marzo 28. Marzo 23 está en Warner Center, Fresno, California. Show de RPM Puerto Vallarta, miércoles 1 de mayo, 9:30, Teatro Vallarta, boletos en taquilla y en VIP, ticket.mx. Venga, Tepic, el fundillo, Tepic, jueves 2 de mayo, de 9:30, Teatro del Pueblo, Ali Chumacero es el teatro, boletos ahí en taquilla también o en VIP, ticket.mx. Hora de Quito, Ecuador, miércoles 22 de mayo, 8:30, Casa de la Música, boletos en ticketshow.com.es. Guayaquil, también Ecuador, jueves 23 de mayo, 8:30, Teatro Centro del Arte, boletos en ticketshow.com.es. Oye, creo que dijo que uno de Ecuador ya estaba ya, ahí. Ya, creo que Quito es soldado. Felicidades a Franco Escamilla, que anda reventándolo en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en todos lados, y ahorita pues hoy en Colombia, sí. Ecuador, Perú. A ver si hace algo en África o en Eslovenia. Claro. Sí, pero bueno, señorón, fue un placer que estuviera aquí con nosotros. Lo admiramos, de parte mía. Sí, bueno. Gracias, gracias, Sergio. Cristian, y esos dos señores no tenía el gusto yo de conocerlos. Sí. Y yo por mí encantado. Cuantas veces me invites, yo aquí estoy. Y qué bueno que me tomaron en cuenta. Y también que sepan que este jueves estoy en La mesa Reñoña. Tengo entendido que este programa se llama el de la Mesa Reñoña. Sí. Pero lo que es aquí. En vivo, y allá es el bar que se llama La Mesa Reñoña Restaurante. ¿Qué va a estar el jueves? Está en Alfonso Reyes. Número 255. No, está mejor así. Alfonso Reyes, entre Revolución y Eugenio Garza Sada, y ahí pélensela. No se crean. ¿Qué número? Es Avenida Alfonso Reyes, número 255, locales 2526, entre Eugenio Garza Sada y Junco de Arreo. Ahí estamos. Perfecto, señores. Pues bueno, que tengan una excelente noche. Una Mesa Reñoña más para ustedes. Les mandamos un saludo de parte del señor Franco Escamilla, que anda en Los Ángeles, California, trabajando, y aquí estamos nosotros. Recuerden que no se ganchen, señores, relájense, esto es internet.
somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa Reñoña. Se acabó. Se acabó.